Y los coches caros. Y yo, como siempre, hablando muteado. ¡Qué grande! Muy buenas a todos, muy buenas mañanas, muy buenas Chuspi, que te veo aquí madrugando. Pues sí, stream mañanero. Me he levantado hoy y he dicho, va, a probar a la mañanita, a ver qué tal se me da un stream mañanero. Y nada, últimamente tengo mucho tiempo libre, así que aprovecho. Luego estoy un montón de liado por otras cosas, es que soy así, de especialito. Pero bueno. Vamos a probar. Que no se pierde nada en hacer un stream. Mira, todavía tengo globos aquí de Halloween. Todavía están pululando ahora y me estaba dando cuenta ahora. Y nada, hoy pensaba echar un pequeño Apex para seguir subiendo niveles. No quiero dejar esto abandonado. En la temporada anterior nos quedamos a medias. No conseguimos llegar a completar la temporada y eso pues me supo mal. Así que este viaje voy a intentar, pues eso, llegar al nivel 100. Para hacer lo que, bueno, lo que siempre intento. Nivel 50 compramos pase de batalla. Nivel 100 abrimos todos los cofres de que se hayan conseguido en el pase de batalla. Y nada, lo dicho, voy aquí a ver un poquito. Bueno, voy a poner la cámara de fuego. Y me he saltado hasta la intro hoy, otra vez, otro día me salté y otra vez. Tengo que adaptarla a la intro. La puse así un poquito para empezar haciendo los streams, pero tengo que adaptarla. Y bueno, aquí está, ¿no? Estamos en cámara de fuego, se oye, creo que sí. Y nada, vamos a ver qué tenemos para hoy en Apex Legends. Mira, juego dos partidas con Ser, pues mira, voy a estrenar a Ser. Todavía tengo personajes comprados, pero todavía no lo he usado. Juego dos partidas con dos partidas en cualquier modo, 150 daño con armas de genio al campo en cualquier modo, 5 eliminaciones en cualquier modo, consigue 10 eliminaciones de potencia en arena. Vale, pues vamos, como todo es cualquier modo, en arena, estos eventos diarios, pues vamos a ir a arena. Y no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer.
¿Ahora qué tal? Lo tenía a tope, ¿no? Se me ha ido un poquito la olla con el... Ah, sí, ok, perfecto. Jerry Casco, muchas gracias, Chupitín, que es que estaba... A ver, como estuve ayer con problemas de audio, al final lo dejé movido y no me había dado ni cuenta. Y mira que ayer ya me dijeron que no se me estaba oyendo mucho, pero se me fue la olla, la verdad. Así que, nada, lo dicho, vamos a ir un poquito a las arenas a ver qué tal se da esto. Arenas... estamos en nivel 11, no vamos bien. Vale, pues no tengo a nadie conectado, así que bueno, vamos a darle. Y vamos a una compartición vía WhatsApp, que no he hecho todavía. Y eso, pues me apetecía probar por la mañanita a ver qué tal se da un los streams por aquí. Sí, es verdad que estoy jugando mucho y me apetece hacer otro tipo de cositas también, ¿eh? O sea que tengo que ir preparando cositas, ya tenía idea de cosas, pero la verdad que he estado muy vago últimamente. Y nada, a ver si me animo a hacer otras cositas diferentes también. Probar algo nuevo. Como lo de Halloween, pero no tan currado. Que lo de Halloween me dio mucho trabajo y está bien, no me importa. Pero para eventos especiales, para eso, para un Halloween. Para días así normales, pues no sé. Bueno, tengo prometido, que lo había dicho y eso lo quiero cumplir, que un domingo al mes haré un charlando con juegos. El olor de la y sortearemos con juegos, me refiero a hacer juegos como en el de Halloween, de Descubre al Asesino y así, pues alguna cosa parecida. Y sortearemos algún jueguito de Steam entre suscriptores. Eso sí quiero hacerlo todos los meses, aunque sea una vez al mes. Y tengo que buscar para este mes, porque la primera vez que he hecho algo así fue Halloween y fue el 31 de octubre. Estamos en noviembre, este mes todavía tengo que hacer. Estamos a 13, o sea que mañana domingo 14, pues igual para el próximo domingo lo hago. Voy a ver si me lo busco esta semana. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué nos depara el Latex hoy? Armas de medio alcance, ¿no? El reto, ahora me he quedado con la duda. ¿Qué armas me había dicho? Había un reto diario. Al para allá. Bueno, Ser, no tengo ni puta idea de cómo va este. Sé más o menos los poderes que tiene. Más o menos. He pillado algunos materiales, colegas. ¡Me disparan! ¡Toma, esto tiene turbo! ¡Hombre, ese Sagri! ¿Que te quieres unir? Tus acciones de ahora en adelante. Vamos, levanta, colega, antes que me reviente. Mira lo que tenía hasta aquí. Un momento, curándome. Vamos para allá. Aunque sea morada, ese arma me gusta mucho. Toma ya. Estoy a tope, Sagri, sí señor. Perdón, que estaba ahí concentrado. Vamos a probar el stream mañanero. A ver qué tal se da un stream mañanero. Y así nos despertamos, porque con Apex, ¿quién no se levanta la moral con Apex? Vamos a ver ¿Qué hacemos por aquí? ¿Esto qué es? Estoy probando este personaje y no tengo ni idea de cómo va, Ah, mira, pero si este vale menos. Cojo esta. Ahí está. Aquí. Vamos a ponerle más. Esta. Y...
está la buena, ¿eh? La Rampage. A balas sobre los ojos, ya te digo. Mira, aquí estoy con el cafecito, ¿eh? Todavía creo que... Para despertarme, porque... Nos he conseguido algunos materiales. A mí me tocaba levantarme temprano y... Bueno. Y voy a echar un... Que sea un stream un ratito. Ya están ahí. Por ahí. Y le doy todo, ¿eh? Le voy a echar un stream un ratito y ya... Y así ya a la tarde, pues, me dedico a otra cosa. Me disparan. A Rampage, mira cómo me ha dado el tío. El tío se cree guay todo con ese franco, ¿eh? Pues me ha dejado tocado, lo tonto, ¿eh? Estoy yo le vacilo, pero... Me ha dejado sin escudo. A ver, aquí él se fue solo para adelante. El tonto el culo. La gente no se da cuenta que aquí no se puede ir solo. Anda, pues listo. ¿Has visto? Esta gente ha ido a ejecutar ahí al compañero y se la ha comido doblada, por bobo. Venía la peste. La peste podía haber matado a mi compañero. Y el tío se ha ido a rematarlo en vez de pirarse. Qué tonto, ¿eh? Se le café, bueno, ya te digo. A tope la rampar ya. Imparable. Esto que no sepa qué. Este café es bueno, bueno, mira. ¿Qué dice aquí? Coffee, muffin, wifi. ¿Eh? Esta taza está hecha para mí. Me falta el muffin. ¡El muffin! ¡Echate un muffin ahí! He pillado algunos materiales, colegas. Joder, que no me hago todavía con este personaje. ¡Va, va! ¡Tope! El colega, ¿eh? Lo está dando todo aquí el tío. He pillado algunos materiales, colegas. Sí, estoy aquí en medio, atando el cante y ni me dispara nadie. ¿Dónde están? Estos ni se han movido. Ah, no, pero si se ha ido el equipo, no me he dado cuenta, les queda uno solo. ¡Qué rajado! ¡Qué cagones! ¿Han abandonado al chaval? Claro, y el otro lo han abandonado y el otro y el que quedaba ni se mueve. Joder, ¿eh? Hay que ser muy... Bueno, vamos a ganar. Vamos a brindar con el café. Los turbotín, ya te digo. A mí tengo muy balanzado el tío. Si es que... Madre mía. Parecía que tenía un petardo en el culo ahí, era todo apurado. Mira, Black Ninja. Iba tan incivilino Black Ninja que ni ha matado, ni ha chocado, ni ha hecho nada. Ha ido incivilino total el Black Ninja. Y aquí el Turbotín 102. Bueno, ha hecho algo. 72 de daño, tío, ya te digo. Peor que yo, ¿eh? Ya es decir. Daño incivilino, ya te digo. Eso ha sido una caricia. Le ha hecho... Oye, te puedes rendir. Oye, igual ha sido efectivo, ¿eh? Porque se han rendido, igual. Qué triste, ¿eh? Me he dado cuenta, no hemos hecho nada y los tíos se han pirado la última ronda. En vez de luchar hasta el final, que porque mi equipo no era bueno, ¿eh? Yo no soy bueno y los que tenía conmigo ya habéis visto que eran malos. Yo no entiendo a la gente que se pira, ¿eh? Le sopló con la bomba de humo. Fue así como de sopetón. Inflige a 7 semanas con rifle de asalto de cualquier modo. Ah, mira. Ya tengo ese reto, dos partidas en cualquier modo. Y el reto de dos partidas con ser, que no me lo da, ¿o qué? Ahora era en Battle Royale. ¿Quieres ver? ¡Ah, no! ¡Mira! Acaban de cambiar los retos, tío. Según he entrado a la partida, porque lo he puesto antes, está en el vídeo grabado, ¿eh? Ponía jugar dos partidas con ser. Y ahora sale con Loba. ¿Ha cambiado ahora, o qué? ¿O es que me he equivocado? No, aquí no sale ser en ningún lado. Era aquí el diario. Si he puesto a ser por eso.
Ha cambiado ahora, tío. Pues nada, cambiamos a Loba. Juegos partidas con Loba en cualquier modo. Bueno, pues nada, la ponemos ahora. Cualquier modo y todos cualquier modo. O sea que 10 depósitos de suministro en cualquier modo. Completa una ejecución en cualquier modo. Pues nada, vamos a Arenas otra vez, que es más rápido para hacer esto. Y ponemos a Loba. Lobita. El otro equipo no conoce el café, ya te digo. El poder del café. Eso no es apto para cualquiera, ¿eh? Los cafecitos mañaneros son la hostia. Son la hostia. Toiletes, míralo ahí, toilets. Esos son los que son todos aquí, unos toiletes. Tolete en inglés. Tengo todo lo que necesitáis. Si es que podéis permitiros más rápido, más fuerte. Tolete en inglés, toilete. Qué bueno. Todo va a ser un chiste moderno ahora. ¡Moderno! Mapa. Buah, y somos dos nada más. Pues como ese equipo no sea igual de malo que el anterior, no sé ni lo que vamos a hacer aquí, pero bueno. Gente, cómo se ría, tío, qué cagones. Vamos para allá. ¡Vamos, Turbotín! Voy a ir con él, voy a pasar del monedismo porque somos dos solo. ¿Dónde está Turbotín? Madre mía, no sabe ni por dónde le pega el aire el colega, ¿eh? Está corriendo y yo no sé ni cómo. Madre mía, el Turbotín este. Este se cree que está jugando al Call of Duty. Mira. ¡Mierda! Ni aquí. ¡Buah, qué malo yo, tío! Claro, malísimo yo, penoso. No sé ni lo que he hecho. ¡Vamos, Turbotín! Bueno, hemos ganado la primera, no íbamos a ganar la segunda también, ¿no? No pasa nada, ahora vamos a darle cañita peluda. Colega, pues yo no me voy a rendir, me voy a quedar aquí hasta el final, aunque me reviente, no me importa. Aquí se pelea hasta el final. ¡Olovita! A ver si les puedo dar un rodeo. No, ya viene ya. Sí, claro. Venga, va. Aquí estoy, Shairi. Cuando quiera. Venga, y la última partida. Aquí hasta la muerte. ¡Muerte! Como decían en El Señor de los Anillos, no sé si visteis esa película. El Retorno del Rey. Me llaman los Rohirrim. ¡Muerte! Tanto estará. Muerte, dice. ¡Ay, el bobo!
vais por el otro lado. No, vais por el mismo lado. A ver si cuento. Bueno, igual me escondo aquí, que soy el último. No me gusta esto de campear así escondido, pero joder, es que soy el último que queda, tío. Soy el único. ¿Me eché un cafecito? Lo que viene. Uy, va. Me he luchado por arriba. Vamos a esperarles aquí. Ya viene. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Me he comido yo mi propia granada. ¡Qué mal me ha salido la jugada! Es que me ha pillado echando del café, me cago en día. Me ha salido fatal la jugada. ¡Hala, hala! ¿Cómo se ceba? ¡Que era uno solo, chavales! Mira, había un rojiven ahí, ¿lo viste? Tirando ahí el cuerno cabra. El tío ha tirado, ¿eh? Vale, ya está. Joder, mover el café. Lo he echado por arriba. No pasa nada, vamos al siguiente. Esos llevaban días sin ganar, ya te digo. Joder, lo han celebrado como si hubieran ganado, ¿no?, el campeonato de Apple Legends y la hostia, ¿verdad? Que más me ha dado a mí solo, que soy uno y soy malísimo. O sea, pero bueno, déjalos que disfruten. Mejora 35 armas en arenas. Y juega 12 partidas como Pathfinder, Loba, Ravenor en cualquier modo. Dos partidas en cualquier modo, dos partidas con... Bueno, falta una partida con Loba, voy a ver los diarios. ¿Qué me queda de los diarios? 10 depósitos de suministro inabierto ni uno. Completa una ejecución. Venga, venga, que lo podemos hacer. Vamos para allá otra vez. Incivilino, derechitos al boquete. ¿Cuánto? Para. Esto no había publicado aquí nada. Ya voy, queridos espectadores. Es que me había dejado aquí sin hacer esto. Subir. Ahí está. Perfecto, ¿ah? Y estoy haciendo una compartición ya que estoy. Rafa. ¡Hombre! ¿Estás por estos lares? Haciendo comparticiones a ratitos, así voy trayendo un poquito de gente a ver si se anima alguien a venir. ¿Qué? ¿Hemos madrugado hoy? Tempranito. Hoy es... Demasiado temprano. Hoy he hecho yo el turbotín. Nada, mi mujer iba a trabajar. Me he levantado con ella, he bajado a los perros y he dicho, bah, he hecho una partidita hasta la hora de comer. Pues aprovechamos una IPG. Y he dicho, ¿te vas a unir o espero? ¿Os oigo echando una? Voy ya, espera. Ah, vale, estoy aquí ya. Pues espero entonces. Ah, mira, estás aquí, joder, te invito. Ah, pues espero aquí. Pues lo dicho, tengo aquí soniditos puestos. El equipo Turbotín. Es que ha cuadrado, porque justo ha dicho el equipo Turbotín y ha hecho tutum.
le he dado un efecto ahí. Ni adrede. Ya te digo, ha sido justo, ¿eh? ¿Qué vas ya, arenita? ¿Estás enganchado a las arenas? No, me da lo mismo. Lo que pasa es que para jugar en random, arena es casi mejor. Pero bueno, ya te. ¿Sí? Cuando hay gente, pues sí. Ya podemos entrar. Además, tengo que abrir 10 depósitos. Esto es mejor en. Battle Royale que en arena. Tengo una partida. Jugar una partida con Loba y una ejecución en cualquier modo. O sea que sí, me vale Battle Royale. Vamos, trío, ¿no? Para que se nos meta algún turbotín de estos. Seguro que nos toca alguno. Seguro. Seguro. Vamos, turbotines. Un turbo troncocol. Turbo verdas. <Ay. risa> A tope de verza. Yo últimamente no estoy jugando mucho en arenas porque, hombre, los mapas a veces son un poco cansinos ya. Sí, los dejan demasiado tiempo, diría yo. Sí. Que si te das cuenta, cuando vas a entrar hay un contador abajo. Cuando cambias entre sí. Battle Royale, no sé qué, dice el tiempo que vas a estar jugando ese mapa. Yo creo que está mal, yo creo que debería de. Derrotar más. Sí, te lo ponen creo que una hora. De media hora tiene suficiente. Es que una hora jugando al mismo mapa, eso son como 4 o 5 partidas en el mismo, ¿sabes? Sí, se me hace cansino. Sí. O por votación, como se ha hecho en todos los juegos, tío, que te dejan votar, ¿sabes? En todos los deathmatch de toda la puta vida. O sea, tú pones, te dicen los mapas que hay, que la gente vote y que juegue en el que quiere. Efectivamente. Aquí tengo yo algo. Es hora de hacerse. Eso es una cagadita, la verdad, por parte de. Míralo, un turbotín. Míralo, que están de moda, los turbotines están de moda. Ya verás, si puedes verlo, ya no lo ves. Si puedes verlo, te has quedado ciego, porque estás viendo un fantasma. Sí, ya no está. Ese no estaba ahí, es mentira, te engañan tus ojos. Madre mía. Cada vez que juego con uno de estos, ya sé qué clase de partidas voy a tener. Ya te digo, corriendo detrás, agarrándose el humo del todo el rato. ¡Aquí! Madre mía, los turbotín. El pincha jeringa este. ¿Te ha tocado? ¿Cómo no? ¿Dónde dice este? Yo no lo veo. ¿Dónde marcó? ¿Ahí? ¿Dónde? ¿Dónde ha marcado? Aquí. ¿La munición? Pues venga, munición que te pego, venga. Yo todavía he sentado, hostia, que no lo veía. Sí, joder. ¿Eh? Cago en 10, tío. Vamos a echarnos ahí un... Y ya se separó. Este se va a hacer la maratón solo. Este se ha tirado aquí y ha dicho ahora, venga, ir vosotros para ahí y yo me busco la vida. ¡Ay, turbotín! Y hay peña aquí, ¿eh? Aquí arriba. Por dentro de aquí hay peña ya. Sí, ya tengo aquí uno. Disparando. ¿Estás por fuera? No. Que tengo que hacer una ejecución. Ya tengo un reto hecho. Toma ejecución. A tope de power con ese café, ni. Ya te digo. ¿Dónde lo compro? Me mata, no tengo balas. Me quedo sin balas matando a ese. No sé, ¿cómo se llama el Giri? ¿Si Fumeca o? ¿Cómo ha dicho? Joder, me están disparando por todos lados, tío. ¿Viste esto? No lo viste, ¿eh? No, que le hice. Estoy huyendo porque no tengo balas. Voy a reanimar a este, a Turbotín. Espera, voy a reanimar. Viene peña por aquí, ¿eh? Vale. Yo ahora si encuentro balas o un arma, ¿vale? Vente para aquí, para donde estoy yo, que aquí hay cosas. Estoy dando la vuelta porque me venía uno detrás antes. ¿Lo habéis matado? ¿Habéis matado al turbo? No sé. Maté a este que estaba por aquí. Le hice una trampa con las vallas y no le gustó. Y se fue. ¡Ah, las vallas son tuyas! Sí. Vale, es que quería entrar por la puerta. Mira, y pensaba, Clara. No. Voy. Clara, aquí hay un montón de cosas. Vente para acá. Voy. Esto aquí. Uy, ¿qué nada ahí? ¡El Rubio! ¡Muy buena, Rubio! Otro que madruga. ¡Rubio! Este como nosotros. Este es otro que madruga, espérate, voy a poner aquí esto, si queréis. ¿A abrir la tienda? Sí. ¡Oh! El Fran dando el cantazo, temprano ya. Entiendo, ¿no? No tengo nada, tío. De nada. Toma. ¿Balas? Sí o sí. Se acabó. Buen trabajo, colega. Toma ya, Turbotins. Turbocol. Mira, aquí hay un escudo bueno. Tú te vienes conmigo esta noche. Yo cuál tengo, de dos. Este Mira, aquí hay una devotion. Mira, bueno, tú tienes la tienda ahí. ¿Qué te estoy diciendo?
Abriste el Eroski ahí ya. Abrimos el Eroski. Estamos en oferta. Estamos en oferta. Vengan para acá. Nos queda un poco. Eroski. A Eroski. Si queréis algo, llevaoslo. ¿Qué armas tienes? Aquí hay una mira. Aquí una mira buena. Ay, tengo la pistola. Tengo que ir a esta pistola. Ah, pues espérate, no, no, entonces, es que tengo yo una mira de esas también, la iba a dejar en el suelo, pero si no la usas. ¿Has ido a la turboquienda? Ah, voy para allá, para Eroski, a Turboroski. Con ahí las ofertas, ofertas del día. Qué bueno. A ver qué hay aquí para mí, esto no me gusta. Ofertas en turboversas, Joder. Pues nada, cogeré el ejemplo esto, a ver qué tal. Porque todas son de energía, joder. Te digo, yo he ido a cambiar de arma también y me, fíjate tú, que me he quedado con la Prowler, que es una mierda. Ah, sí. No, pero hace pupa, ¿eh? Sí, pero es lo que siempre digo, yo las armas de ráfagas se me dan fatal, porque tienes que tener a mí también. Estoy contigo. No, hay tus botines. ¿Están ahí esos pencos otra vez? Ah, oh, vaya. Que el viene, supermercado es acceso privado. ¿Dónde están? Espérate. ¿En la parte de arriba? Están entre medio, entre una. Joder, el Giri se fue solo y se lo han comido. Pues ya ahí no te puedo sacar, ya, chaval. Hostia, se fue para abajo. Se fue para abajo el colete. ¡Buah! Mira, me han derribado con un arco desde el otro lado, tío. Por asomarme. Estaba intentando cubrir al Giri y mira. Ahí tenemos a peña aquí. Ah, estamos muertos aquí ya, O, no te o creas. Nos vamos o. Vámonos. Vámonos para atrás y que el Giri que le pete. Me gusta. No, ya se fue. Viene, vienen por aquí, He visto a un enemigo. ¡Ah! Estaba tocadísimo yo. He derribado a un enemigo. Vaya colocada. Ah, mira, ha venido otro equipo, se están dando fuera. El truco de la valla que le hice. Sí. Sí, claro, sí, lo de la valla está de puta madre. Lo que pasa es que a mí ese personaje. ¡Vaya, vamos a tener! No hago sino levantarme y caigo, tío. Está aquí. Va para ti, Por detrás. Sí, Clara, Vete para acá porque. No, no, que va para ti un tío. Está. Según me levantaste, apareció un enemigo de arriba. Ah, bueno. No, pero hay dos pelotones, ¿viste ahora? Sí, no, estaba. Se ha metido moviendo peña. Pues el que derribé escapó tablita. Y fumeca se llama el colega. Y fumeca, pues fumado sí que iba. Iba fumado perdido, el tío. Anfúmatela. Ya te digo, estaba chetadísimo de turbotín el tío. Pero los que juegan con ese personaje siempre es igual. Ya te digo, los derriban y después se van de la partida. Sí, es una pasada, la pilla tiene poco aguante. Sí. Bueno, ya empezaron las rotaciones de mapa, así que menos mal. 2 minutos cambia. Entonces, ¿quieres este mapa o porque si entro ya entramos en este? Si espero 2 minutos cambia de mapa. Ah, vamos a entrar que hace tiempo que no juego a este. Vale, pues venga, a tope. Que si siempre es el otro el nuevo, tío. Mira, Flarín, al final me metí en por las mañanas me metí en ranque. ¿Sí? Y estoy en plata ya. Y agüita. Allí sí que. Si puedes verme, ya estás muerto. Flipa, niño. La peña. ¿Sabes por qué me metí en ranque? Porque como estoy jugando solo, ahí la gente se lo toma más en serio. Sí. Y por lo menos puedes hacer una partida decente. Sí. A ver. Cuando juegas solo, puedes hacer una partida decente con la gente. Sí, porque al final la gente ahí. Pues va a eso, a subir nivel, entonces van jugando un poquito. Aquí se juega un poco más a voleo. Esto es como un. ¿Cómo se dice? Matamonos, un matadesquise ahí, ¿no? ¿Sabes? Es como. Estoy estresado, me meto aquí y a tomar tu culo. Claro. Allí la peña se lo toma un poquito más en serio. Además, hay un montón de guiris, muchachos, que me han añadido para jugar. Y digo, ya, yo si no los entiendo ni cuando hablan por el micrófono. ¡Que no te entiendo, coño! La verdad. Pero, agüita, es una locura. Ya cuando sube, vas subiendo de rango, es una locura. Encima vas perdiendo puntos. Sí, claro. Efectivamente, si pierdes partida vas bajando de rango. Tienes que ganar para subir, si no. Por eso te decía que llega tú en el rank, que subes, vas subiendo hasta que encuentras gente de tu mismo nivel. Y ya empiezas a encontrarte gente de tu mismo nivel y superior.
Entonces ahí ya superior. es cuando empiezas a perder partida y ya empiezas a mantenerte en un esto continuo. Igual llegas a bronce 3 o a plata 1 y te quedas ahí. O bajas a bronce 3, vuelves a subir a plata 1, ¿sabes? Porque ahí sabes dónde está tu nivel, ya, realmente. A mí me ha pasado así cuando jugaba en ranked. O sea que Sí, dejé de ahora jugar por estoy. eso. Este botín, Ahora estoy en plata 3 o 4 o así y estoy peligrando. Todo el Sí. rato. Es que empiezas baja, sube, baja, sube. Yo lo dejé porque sí es verdad que cuando empiezas a contratar con gente superior a ti. A ver, cuando tú juegas en este modo, en el que estamos ahora, encuentras gente superior a ti. Está claro. Y te ganan, o igual tienes suerte y les ganas y tal. Pero hay gente de todos los niveles. Entonces, es más fácil que ganes una partida, ¿sabes? Sí, Cuando pero no es lo mismo pillarte a uno de un nivel superior con tu equipo a pillar un equipo que los tres son niveles superiores. Ese es el tema. Ahí quería llegar yo. Que claro, cuando llegas a ese de punto, en el que ya todos son superiores a ti, o la mayor parte, ya el juego para mí empieza a dejar de ser divertido porque dices tú, ya es que yo ya no doy más de mí, ¿sabes? Y ya no Exacto. hace sino perder partida. Entonces ya te echa para atrás, a mí por lo menos, ¿sabes? Sí, yo lo veo. Porque a ver, yo es que Yo nunca he sido tan competitivo de ese extremo, ¿sabes? No, ni yo tampoco. A mí ya me estaba volviendo loco ya la Sí. partida, te lo digo. Entonces está guapo, pero. Está guapo, pero. Pero es eso, que. Hasta cierto nivel. Hasta cierto nivel, exacto. Luego ya Una eso. partida, unas partidas niveladas ya allí está guay, pero. Sí. Sí, Yo, para mira. las primeras que todo está un poco más equilibrado. Cuando ya llegas a tu nivel, ahí está un poco más equilibrado. Pero luego ya, cuando ganas partidas de tu nivel, te asciende. Entonces ya empiezas a Ahora, encontrarte mira, con gente cuidado superior. aquí. Aquí un escudo. Ah, tú tienes violeta. Sí, hola, ven. Y aquí estoy viendo algo morado, no sé lo que es. Ah, mira, aquí hay otra azul. Aquí hay un nuevo escudo, nivel 2. Es arriba. Ah, es un. ¿Alguien tiene armas de? ¿Cómo se dice? ¿De qué fe? ¿De energía? De energía. Porque hay un cargador aquí, digo, más que nada. Arrojando anilla de salvación. ¿Eso qué es? Hay peña aquí, ¿no? ¿Dónde estás tú, Frera? Ah, ¿Te no, fuiste para abajo? es un francotirador. Joder. Sí, estoy aquí abajo. Espera, voy. Vale. No, Activo. pues esta zona que caímos hay cosas más o menos buenas. Sí. Y voy a poner la herramienta esta, la tienda aquí, porque me acabo de dar cuenta de que no tengo mochila, necesito una. ¿Alguien quiere comprar algo? Ven para acá. Oh, vaya. ¿Dónde estás tú? Estoy en la parte alta, en la azotea. O sea, Ah, sí, pues la. al loro porque me da gente, que viene gente. Buah, me dio una puta mochila decente, tío. Aquí hay munición de energía. Mamá tiene un nuevo juguete. He encontrado suministros extras. No, coño, eso no. ¡Ay, Dios! Que la he quitado sin querer. Espera, Espérate que espera. vamos, porque yo bajé. Espera, que la vuelvo a poner ahora. Es que me he equivocado y la he quitado sin. De todas formas, ¿habían cosas más o menos buenas o qué? No, no mucho, ¿eh? Ah, pues nada. Estuve más o menos bien. Estaba yo fijando que me ha parecido un poco triste lo que había aquí. Igual tenía que. Tenía Aquí hay una baliza marcarla de y me he equivocado de botón, reconocimiento. tío. Bueno, pero voy a acercarme más al medio a ver si aparecen más cosas. Vamos, en lo que se sube esto. Que esto se sube rápido. Y vamos al medio. Uy, aquí hay una pieza que igual me vale. A ver. Sentinel y voces, no. Estamos. Mira, lo bueno es que estamos dentro del anillo. Podemos chetar un poquito aquí con calma y luego ir a por ello. Hemos tenido suerte en este sitio esta vez. Atención, el anillo se. Así como otras veces nos damos una. Con las Bueno, esta debe ser té. ¿Sí? Otro campeón eliminado. Otra voz, ¿eh? Yo que silencio es por esta zona, Ya te la digo, verdad. a mí no me gusta nada esto. Y quedan 11 pelotones. ¿Dónde vi yo? De todas formas, Flara, nos vamos a tener que mover porque no estamos muy al centro, que digamos. No, no, moverse hay que moverse, claro, eso sí. Atención, fabricando avances a la Mira, voy a perfección. Lleva tiempo. fabricar uno de Un momento, estos. estoy fabricando. Llega un pack de supervivencia. Me gusta ¡Erdi! cómo suena ¿Eh? eso. Se llama el colega aquí. ¡Erdi! ¡Verdi! Este de los verdes. ¡Rostama! Ruforbo. Esos son ustedes, aquí Peña. No, estamos fabricando somos nosotros. Pues,
Míralo, ¿eh? Tengo visita. ¿Dónde? No sabía que mucho no iban a tardar. Por detrás, ¿dónde estoy yo? Míralo, ¿eh? Ah, vale, estamos aquí, tío. Estamos aquí. Yo, casi me tira. Toma, te la comiste doblada por venir de frente, chaval. Mira, tío, me tengo que curar un montón. Cago la puta. Toma. Muerto. Vamos a cubrir aquí porque van a querer venir a por él. ¿Ese que era del escáner? Ya, sí, está el escáner, no, pero he matado al otro, al de. A Turbotín. Ve, están intentando recuperarle. Toma, ha caído el escáner. Solo queda uno, Mira, está abajo. Ahí hay un enemigo. Voy a reventar a este. A ver tú. No, hay un franco, hay un franco allá. Cuidado, ¡Ah, mierda! ¡Mira por mí! ¡Me ha tirado! Está aquí. Va a coger la chapa, Pues este tiene escudo violeta. ¡Vamos, Verdi! Ahí está, vale. Muy buena. Levanta, Verdi. Hay un franco allá, chungo, Mira, Cristofina, sí, hay cupo. Si quieres, en la siguiente entra. Está Cristeo. ¡Oh, mira! Ahí está la máquina. ¡Hostia! ¡Otro equipo! Te lo dije, hay un franco allí. Vente para aquí. Tenemos que volver a subir arriba. Sí, me tengo que poner aquí equipar con algo. Joder, yo pensaba que el franco era este. No, equípate y subimos como un tiro. Sí. Porque Fran, van a venir. Fran, balas de desayuno, dice que está fino. Así como es. Tío. Hostia. Vienen ya, ¿no? Sí, me está. Ah, no, está disparando de lejos, todavía. Sí. Pero ya sabes la táctica que utilizan siempre. Sí. Mira. Hostia, aquí hay más peña. Míralo aquí, ya vinieron. Tenemos que irnos de aquí como sea, Sí. Ah, ya estamos rodeados ya. Yo es que, espera, ahora voy. Es que te necesito ponerme vida, porque como salga de aquí me van a matar de un tiro. Voy, Vale. Aguanta. Ah, ya estoy caído ya. Que al final, mira, ¿ves? Está un pelotón completo aquí. Completito los tres. Están aquí. Es la misma táctica de siempre, el franco haciendo el gilipollas de lejos y después te viene el pelotón. ¡Wow! Siempre pasa. Muy típico. Ah, estoy acabado. Joder, con la escopeta, me cago en 10. ¿Una escopeta de tan lejos, tío? ¿Le quita la mitad? Sí, no, son dos cuidado. Pelotones, el franco, tío. Mira, aquí hay tres. ¿Ves? Era un pelotón por un lado con franco y otro pelotón por aquí aprovechándose de la situación, claro. Lo tengo comprobado. Cuando hay un franco de lejos, ¿lo escuchas? Sí, ahí está cebado el tío. Tienes que pirarte porque es una trampa. Pasa que esta trampa la ha aprovechado otro equipo. Porque eran dos diferentes, Pero siempre pasa. Sí, es una cosa cobrante. Siempre pasa. Por eso yo cuando lo veo así, me piro. Digo que te den. Cago en 10, tío, qué mala pata, joder. Íbamos ahí todos chetaditos en esa zona y. Esa es otra, no te puedes quedar quieto mucho tiempo en el mismo sitio porque aquí en el que estás acabado. Yo soy mucho de meter esa gamba, de quedarme siempre en el mismo lado. Cris, ¿cómo va la cosa, Cris? Cris, entra en el Discord. Sí, porque no se le lo oye. Mira las pintas que se mandó el nota ahora. Tía, mira, qué fallo gráfico. Va a jugar con la rampaje. Mira el fallo gráfico, no sé si lo ves en mi directo. ¿Qué le pasó, Cris? ¿Está consumido normal? Ahora. Ha fallado todo el gráfico, tío. Se veía todo, parecía sacado de la Game Boy el personaje, tío. Cris, entra en Discord. O estoy en Discord. Ah, estaba muteado. Estaba muteado, ¿no? Sí, sí. No, estaba conectando apenas. Ah, vale. ¿Cómo va la cosa? Está preparando. Bueno, bien. Toma, ¿quieres a Loba? Bien, es que yo ya he hecho el reto, Estaba con Loba por un reto. Te puedo cambiar, No, voy a hacer el reto que tengo dos partidas con Rampart. Ay, mira. Entonces. Ah, pues bueno, pues me quedo yo con Loba, que tengo que subir a dos, jugar 12 partidas, llevo 7, así que. Dale, no pasa, no importa. Vale, pues venga, al lío, vamos. Cuando te aburras con Loba, me dices. Cuando la quieras me dices, si tengo que hacer 12 partidas, pero tengo a Loba, a Pathfinder y a Rampage. O sea, que me vale cualquiera de los tres. Los tres son buenos. Cuando te ponen a jugar con tres que medio dominas,
es fácil, pero cuando te ponen con tres que no conoces a ninguno. Sí, eso es una putada. Y, por ejemplo, a mí me joden cuando que Caustic, Gibraltar, eso con Gibraltar me manejo bastante bien. No está mal tomar Gibraltar ahora. A ver, Gibraltar y Caustic son dos pedazos de personajes muy chulos. El problema es que son extremadamente lentos. Eso, es, no es mi estilo de juego. Sí, porque tú sabes que yo voy al trapo. Efectivamente, yo también. Yo soy muy de ir a saco. Y estos son dos tanques. Es más, tienen la. La ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Las estadísticas las tienen en resistencia. Son los que más resisten balas, ¿eh? Puedes estar en los campeonatos. Lo que pasa es que. Vete tú al ritmo de los demás con un personaje de esos. Cuando aquí en Apex va todo el mundo a saco. Que es imposible. Van todos en plan turbotín. Sí. Ya vamos a estrenarnos turbotines. Aquí. Cris, yo a los ten. No, a mi madre. No. Mírate. Mira toda la peña que viene ahí. Todos van a caer aquí. No, pues mira, aquí debajo, justo, ¿eh? debajo. Ah, no, que vamos donde peña, no, ¿para dónde vamos? No sé, me estoy poniendo nervioso. Nah, yo ya me tiro. Venga. ¿Dónde? Aquí mismo. ¿Dónde? No sé, que antes de caer, he caído en el peor sitio de todo, me he liado. Ya, espera ese lío. No, mira, aquí, mira. Cogemos el turbotín y nos vamos para otro. Epa, lado. Esto es para mí. Esto es para mí, vamos a morir. Pero esta perra. La que he liado, ¿dónde está? Ay, me he liado. ¿Dónde está, Cris? Que ha muerto. Es que me ganó el duelo, está ahora con una Eva y yo con una bueno, no importa. Con una, ¿cómo se llama eso? Ah, eso fue el nombre. Una triple take. Culpa mía. Sairi, mira, aquí tienes escudo morado, cógelo. No me recojan todavía. Primero a lutear y a esto. Porque después los revientan. Mira, ahí tienes un escudo morado, tú. Ya, se lo he dicho a Sairi, pero se ha pirado para otro lado. Pues nada, me lo digo yo. ¡Sairi! ¡Está muteado! Está concentrado. Epa. No, es que me muteé un momentito. Mira, voy a buscar a este hombre, a ver si lo cojo bien, si no, pues nada, porque con el aterrizaje que te mandaste. Ya te digo. Oh, es sin dudar, así caiga peña, hay que caer. Ya te corto, de pronto tienes suerte y pillas uno. No, pero no te metas en él. Ah, sí, allá arriba es buen sitio para revivir. Ahí hay una cuerda por debajo. ¿Dónde está, no? Por esa puerta que estás viendo, Sagri. Por ahí subes. Por debajo, ¿no? Sí, pero por la izquierda. Bueno, vale, por ahí vale, vale. Sale. Estoy viendo uno en una pantalla, el otro en otra. Frank, ya se gastaron el revividor. Ni te. Sí, ya lo cogieron, me cago en la puta. Sí, lo estoy escuchando. Sí, es verdad. Y ya no te aparece. Cuidado, que hay una trampa, ¿eh? Mierda. Mierda, que. Y de las mías. Va, ya saben que estoy aquí. Sí. Me voy, adiós, colegis. Otra. Pues venga, toma, yo te dejo una mía. Venga ahora. Adiós. Suicidio. Ya te digo. Esto que es desastre de partida, ¿no? El Frarín se le fue. Qué crack. Que hay para fabricar. Cerrojo y mira. Para jugar con escopetas, mira. Para jugar con la Mozambique. Madre mía, la que hemos liado aquí en un momento, ¿Verdad? ¿Dónde está? No sé. Está gris, ahí huyendo tiene. Por donde puedo. Y cada vez que me acerco a ti, me alejo más. Es una cosa. Tomas un laberinto. Mira, que. Hay un octane que los está increpando desde hace rato. Creo que no les ha visto, pero los estaba cazando. Por toda la vuelta que estoy dando, yo tengo que estar mareado ya, turbotín. Mira, Frara, voy a parar. Estoy mareado yo, que cada vez que voy para ti, te alejas más. Digo, ¿dónde está esto? Mira, por detrás ahora. Oye, Fran, puedes tirar tu super. Mira, vamos, sí, vamos a buscar, sacar a este hombre. Sí. Vamos a buscarte un sitio para sacarte. A ver, les pingué un sitio. Ahí pingué un sitio. ¿Dónde? Ah, para el otro lado. Ahí les pingué uno. Para donde hay gente, ¿no? O sea, tú nos quieres ver morir, vale, ¿no? Mira. No, olvídate, están sacando gente ahí. Acaban de gastarlo. Vamos al turbotín. Sí. Vamos al turbotín. Esta partida, nada fructífera. La verdad. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ey! Toma. ¡Uy! Yo que no me manejo bien con esa pistola. No, no sé, no le tengo la mano. Es muy guapa. Buena, pero... Sí, es muy buena, pero yo no le tengo la mano a esa... A ver si conseguimos algo bueno por aquí. Bueno, voy a cambiar. Mira, tienes una Volt. Ajá.
Sí, esta por esta. Y me llevo la culata. Esa está muy guapa. Y te lleva la culata, será. Oye. ¿Eh? Me llevo la culata. Y mira, granada. Y mira, bala. Afíjense. Tiene un gatillo que no ve. Mira, voy a coger el franco este y dejo. Si Chris, márcalo otra vez, Chris, porfa. ¿Dónde está? Ya les cambió. Ah, no, es el mismo. Es el mismo. No, sí, vamos, sí, Freddy. Vamos. Afíjense. Ah, sí, está aquí en el centro. Cuidado con los perros. Sí. Mira, ahí adelante tienes un drop. ¿Viste la luz? Sí. Fíjense, sí, con Amazon Prime, gratuitamente. ¿No sabéis cómo? Tenéis tutorial en Facebook. Sí, es un tutorial, ¿eh? Para afiliarse al canal. A ver si... Oye, Frank, ¿qué arma tienes allí? Yo tengo triple el take y la K. Un idiota cae en alguno. Aquí hay un cargador, aquí hay un gemlock. Frera, voy a sacar a Chris. Cuidado con los perros, Ahí vienen ya los colegas. Sí, tienes que estar por aquí porque si no. Sí, en cuanto caiga. Además quiero poner el. Ah, va a ser chulo. No, tienes que ayudarle claro a Sagris con los perros para que me pueda revivir. Porque lo van a cascar. Sí, porque vienen todos juntitos aquí. Hay un franco. Viendo, ¿Es un franco? Ah, sí, te están dando con una tripleta. Sí, tío. Ya estoy muerto. ¿Dónde está? Frank, decía que viniera. Está aquí. Déjate. Va a revivir en la máquina. Claro, el hijo de... Frank, ¿qué tienes hoy? Está solo, ve tú que está solo. Te está pegando con los perros. Ya, y yo también. No, pero dale tú al villano, no te des con los perros. Mira, Franny, ahí le metió un granadazo. ¿Dónde está? Mira, viene a por ti. Viene a por ti de aquí detrás. Me mata el perro al final, Pírate. No, por aquí tú. Oye, está. Mira, te los trago todos. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Que me matan los perros? ¡Que me va a matar el perro! Lo manda a comprar y te trae... Vamos. Otra clase de vendedor a tu casa. ¡Ah! Madre mía. Subió ese escudo a punte perros. Pero mira, se quedó... ¡Mira, ahí, muertos los dos ya! Va a matar el perro. ¡Míralo! Pon una trampa para que los perros la coman. Venga, para que se le recargue los escuditos. Ve para aquí, hacete una vallita como el Kinder. Ya te digo. Tío, ¿cómo está este hombre hoy, loco? Ya te digo. Está... Mira qué bonito te lo dejé todo, mira. Te digo, me va a quedar aquí escondido, ya no me muevo ya. A ver, por lo menos te sube el escudo automático. Ya me puedo revivir. No pudo revivir, se fue. Ah, sí, pensé que lo habías matado, Fran. No, yo creo que se ha ido, Necesito curarme. O lo mataron los perros. Vamos a mirar, a ver. Va a levantar a este. Ahora está ahí. Hay otro perro por ahí. Atento, mira, a ver. Vaya golpazo se mandó el nota, man. Encima los trago todos, ¿dónde estaba yo? Esta parte, hay que ganarla, todo lo que ha pasado. ¿Quién viene? ¿Perro o persona? Perro. No es cago, son top. Pegados malos. ¿Te imaginas? Estoy sin bala ya. Una... ¿Cómo se cambian las balas en las caras? Ah, no, a la derecha. Hijo de perra. Granada. Va a cambiar esto. El Kinder. Bueno, ya tengo una Volt, que es lo importante. Una Volt y una más. Necesito nada más. A ver, ¿qué tengo yo por aquí que...? Espera, te mandaste el golpe, loco. Todavía lo estoy mirando. ¿Alguien va con un arma de balas ligeras? Yo tengo la que he usado, bala. La SCAR. Toma, te voy a dar este regalo, para que veas yo cómo soy de... Qué buen amigo. ¡Mira qué nivel! Ese Cristian, qué crack.
nos movemos de aquí, pues estamos matando bichos de esto. No, pero esto es bueno. Ah, que esto es bueno para subir escudo. Sí, esto es bueno. Y encima consigue. Dropeas cosas buenas aquí. Cositas. A ver, ¿dónde están los que faltan? Me quedé sin balas. Oye, Loba, ya puedes tirar tu super para coger las balas, Mientras matamos a los bichos. Mira, y ahí hay un par de supervivencia muerto de risa. Pero vámonos de aquí, que los perros nos revientan. Vamos a lootear, ¿no? Vámonos para otro lado y saco la... ¿No? Qué golpazo notan. Y se van a morir. Un minuto hasta que se cierre. Mira lo que me acaba de caer. Oye, nada más que buena. Una Spitfire. Sí, pero petada, ¿no? Petada. Roja. Roja, agüita. Esa que cae con los... Pues el drop está es legendaria. Por eso te iba a decir. Pues ya tienes un plus con rampa. Ahí. Sí, porque me da... Creo que son 5 balas más en el cartucho. Hombre, sí, creo que es un pelín más... Un pelín más de daño hace ella con la... Si no la nerfearon. Tengo para limpiar un squad completo. Oye, pon el la super. Es que estamos munición. Ya estoy aquí al lado. Necesito munición de bolsa. ¡Hala! ¡A vosotros, jugadores! Dile eso a Ricia. Sí, de verdad. No hay nada interesante aquí. Eso. ¿Ya has visto esta skin de la Volt, la que era en la temporada pasada, que va evolucionando y se hace la primer kill, mueve las paticas, ¿no? ¿Ves? ¿Eh? Y a la segunda abre las alas. ¿Cómo? Y es como un bicho. Mira, tenemos que movernos. Sí, vámonos. Aquí hay un cañón de gravedad, ¿no? Sí, vámonos en ese. Y ya ese, ¿sabes? Uy, López Toxin. ¡Ay, mierda! Yo, como siempre. Por aquí pasó Peña ya. Estoy dando más atrás, que soy un crack. Es que creo que aquí no fue donde empezó la partida, ¿no? Esto es una putada. Lo que acabo de hacer. Chris, mira para atrás. Por el cañón. Claro, el que cae va a romper la. Hay gente allí. Se acaba de cargar un escudo rojo. La gente va a apuntarle la Sheila. Está la peña a tope de. Vamos. Chupi, bájate el Apex. Que deja de jugar a ese Fortnite. Chris, ¿qué viste? Es un pelotón. Sí, mira, se están curando. Velo. Por la derecha viene peña, cuidado. Mira, y por la izquierda. Qué cabrones, me ha dado. Sí, nos vamos a dar, vamos a darnos, pues. Venga. No ha dado ni una. El Chris sacó la última ya. Que me uno, dice, va. Estamos a tope, Chuspi. Tenemos que echar un Apex, tío. No maté a ninguno, pero a todos los junté. A todos los juntaste, eso es verdad. Todos huyeron para atrás. Mira, buscamos dónde cubrirnos por aquí. Pues mira, quedé a nada de daño de subir el eso. Mira, por ahí va. Vamos al drop. Vamos atrás, mira, que atrás hay un drop. Mira, están yendo por ahí. ¿Por aquí? Aquí hay más balitas. Fran debe ir lleno de piñas, supongo. No, ¿qué piñas de qué? Piñas las que me están dando a mí. Toma, quedéis para vosotros. Uy. Para vosotros, jugadores. Os saco la... Epa, me están untando. Pero, adiós. ¿Dónde te vas, Chris? Te vas tú solo, todo el rato. Yo, a ver si hay una Kraber o algo. Estos son los de antes. Mira, uno tiene escudo rojo, ¿eh? Interesante ese sistema, Chupi, pruébalo. Voy a armar mi... Voy a montar mi chiringuito aquí. Está aquí arriba, ¿eh? Por aquí arriba he visto uno. No sé dónde se ha ido. Es que quiero... Mira, ahí arriba, el cabrón. Está el squad, ¿eh? El chiringuito que monté aquí. Nos van a... Voy a ayudarte. Tienen toda la delantera, ¿eh? Cuidado. Nada, tranquilos. Ustedes a lo suyo. Que yo aquí estoy... Aquí el que me asume el morro lo va a romper. Toma. Palas para todos. Mira, ¿quieres más? Mira ahí. Ay, mira. Quítate, Loba. No tengo munición de energía. Yo ya no tengo nada ya. Espera, voy a coger esto. No está lejos, si tenéis. Me van a cagar.
Soy malísimo con esto, pero... ¿Qué cogiste, Fran? Mira la casa que dice Chris. Soy malísimo. ¡Ay, amor! Mira la casa que dice Chris. ¿Ya te digo? Sí, ya vi. Kinder. Qué bueno, loco. Te van a cagar porque ya me va a salir la Sheila. Ya me salió. En la cabeza de Chris ahora suena felicidad. Total, niño. Se han ido los tíos, ¿no? Joder, justo que no había cogido el Franco. Hombre, habrán visto eso y dirán, pero qué coño están haciendo esos tíos, loco. Mira eso, yo lo estoy viendo de aquí. Madre mía. Aquí tenéis este... ¡Oh, por detrás viene otro! ¡Por aquí detrás! Vámonos. De donde venimos nosotros. Sube, ¿eh? sube, Fran, sube. Sube. Claro. Vamos a coger la altura, epa. Hasta luego, chicos. Joder. Dame una vuelta aquí, ¿no? Aquí, que viene el anillo. Aquí es que vamos a cerrar aquí. Espera, que pongo barreras. ¡Ay, que me tira, hijo puta! Cubrir ahí, porque viene para arriba a saco el tío. Ari, apoyo aquí. Espera, voy. Ya voy, ¿eh? ¡Buah! El ser, tío. No, pero no puedo hacer nada. Ay, me tiraron. Ay, mierda. Ah, son... ¿Cuántos son, loco? Nos llegaron los dos squads. Sí, los dos, porque me acaban de tumbar. Sí, no había balas de mi dos. A mí me dieron por detrás. Ahí me tiraron por detrás. Sí, que más suena eso, ¿eh? Bueno. Depende del contexto. Ay. Epa. A ver, me mató la suerte. Ah, pero estuvo divertido, lo estamos bien. Sí, está bien, joder. Pero mira, la técnica esa, Cris, de poner las barreras más el escudo, más las barreras mías, dentro de una casa, no escapan, dentro de una casa no escapan. Qué va. Ah, que éramos los segundos ya. No, los terceros. Ah, terceros. No, éramos terceros. Cago en día. Se pegaron todos de piña ahí ya. Tío, estaba ciego ya, se me han puesto los ojos como yernes. Dios, pero el golpazo se lo mandó el Fran. El tío atrajo todos los perros para acá, loco. ¿Dónde van? Luis, que tengo retos en arenas, pero los voy a cambiar a Battle Royale mejor, espera. A mí las arenas últimamente me aburren. Yo estoy jugando arenas, pero rankeadas. Esto, así juegas con gente más seria. El que juega rankeados es porque quiere jugar. Claro, eso le estaba comentando yo a Frara antes también. Que estaba jugando rankeado por eso, como estaba solo, pues digo, por lo menos la gente se lo toma más en serio. Sí. Uh-huh. Bueno, no falta el soquete, pero bueno. Eso es verdad, siempre hay alguno que digo, tío, estás perdiendo los puntos, ¿para qué te metes? Porque es una putada. Porque yo estoy ya en plata, empecé el otro día y digo, bueno, vamos a jugarlo chachi, a ver. Y ya flipa. Y en plata nada más. Tienes que sacar puntos sí o sí, tío. Hombre. Rara, ¿qué? ¿Viste a buscar el café? ¿Está callado? Me he quedado ya. Oye, sin argumento. Ya se ha antojado el café, Ahora pongo a hacer un café. Me he quedado sin argumento ya. Después de esta partida. Por el golpazo que te mandaste. Primero el aterrizaje, después los perros. Bueno, después le hicimos una cabañita ahí a Chris. Eso es la puta madre. Claro, estoy divertido. Mira, llegamos a ser el tercero de pelotón, o sea que aguantamos. Como los champions. Vamos. Fui yo de aquí. Oye, Fran. ¿Qué? Ayer fue el día de Disney Plus, ¿no? Sí. Y... Ah, tengo una noticia que colgar. Por cierto, ahora que lo has dicho, quería comentarla. Luego la pondré en Discord. Que está en oferta, ¿no? Ahí un mes, 1,90€, sí. Creo, ¿no? Y viste la plantilla que hay para de series de Marvel. No. Anunciaron unas que nadie esperaba, o sea. ¿Cuál? Aparte de lo que ya habían anunciado, anunciaron series nuevas. ¿Qué series han puesto? Una de, te voy a decir, se llama Agatha, que es la bruja esta. Sí, la de WandaVision.
Sí, la que salía, ¿no? Al final de WandaVision, además. Uy, perdón, spoiler. Spoiler alert, spoiler alert. No, no. Luego, She-Hulk. Miss Marvel. Secret Invasion. Moon Knight. O sea, Disney está. O sea, me parece bien porque es contenido que al final se va de puta madre. Pero me parece que Disney entonces, está sobreexplotando ya el sector, ¿eh? O sea. Han subido unas pelis en formato IMAX. Pues ayer me vi un cacho de Shang-Chi, solo por probarla, porque no tenía tiempo. Me vi como los primeros 10 minutos. Tío, o sea, es increíble. Increíble, increíble la resolución de esas pelis. Mira tú, qué bueno. Una mira. Y a ver qué. Y luego han dicho que han reformateado otras películas de Marvel, no sé cuáles, tengo que mirar. Ajá. Que también están en formato IMAX. O sea, que ya te caben en tu pantalla entero sin los cortes esos que tiene. Sí. De cine. Vale, eso es bueno, tío, que así. Bueno, voy a poner aquí dentro. ¿Ya se vieron Eternals? No, todavía no. No, tío. No. Todo el mundo me dice que la tienda... Es que la película, si tú piensas ir a ver una película de acción, no la vas a encontrar, no la vas a ver. Eso es más como un drama familiar, pero bueno, te da contexto sobre Marvel, sobre el universo que están creando ellos. Pero la verdad, si no eres fan y vas así como que es tu primera película de Marvel, no vayas, te vas a desilusionar. Pues bueno, como no pasa. La película no es mala, la película no es mala. Hombre, yo me viene bien para descartar, porque sí es verdad que hay muchas pelis ahora de Marvel que van a salir y no le da. Esa luego la podrás ver en Disney Plus. No le da la cabeza, ¿sabes? A uno para, o sea, la cabeza para. No le da la. Ay, mierda, mira lo que hay aquí. Están los colegas, ¿no, hombre? Oye, no, ¿eh? Los perros que me están. Me estaban increpando. Yo ando tranquilo a lo mío. Oye, os puse aquí en la tienda, tenéis un montón de cosas. Yo voy a ir a buscarme una mira. Yo marqué un par de días por esta zona, No, una mira dorada que la voy a fabricar. Ah. Para la vuelta. Para hacer carro, estoy fabricando. Y llevemos un revividor portátil por si Fran se muere. Me qué cabrón. Fran se muere, dice. Oye, que aguanté la partida anterior más que ustedes. Hombre, sí, sí. Sí. Mate cabrón. Perros. ¿Dónde nos hace? O mano. Me autoinmolé. Ahí vienen las colegas. Mira cómo cae mi trampa. Jura sin par. Le hice un juego sin par aquí. Necesito una. La pieza para la Hemlock. Ah, bueno, no, yo tengo un reto de hacer derribos con subametralladoras. A ver si me consigo una car. No hay. Aquí hay una mira, corto alcance. Se ha proclamado una nueva barca. Aquí hay un botiquín. Esta zona está petada de cosas. Esta suele estar petadita de cosas. Esta suele es buena y la gente no le gusta. Está chetadísimo, tío. Sí. Ah, mira lo que he encontrado. Un coche. Voy a quitar las cosas. No, una rampa. No, pero mierda, no, me quedo la escopeta y quito, me da pena la triple del take, pero. Esa rampa es muy. No sé, pero. Esa arma con un aimbot. Aquí hay una culata de francotirador. Nivel 3. Creo que viene a peste, ¿no? Sí, vámonos. Vamos a buscar a la pestiña. Voy a buscar munición. No os vais a ir sin mí. Vamos. ¿Quién quitó la? No, la hemos quitado. ¿Dónde está? Bueno, me voy porque ya. Ese tío que lo voy a atropellar porque no viene. Yo estoy de turbo. No me deja poner la.
No me deja poner la barrera encima de la nave. Sí, sí se puede. ¿Qué viene? Estoy intentando ponerla y no encuentro el sitio. ¿Qué viene? Mira, Frera, o te sube. ¡Que voy! O te queda. ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Turbotín! ¡Esto tiene turbo y todo! Vamos a. Lo ha cargado el turbo. Esto se merece un turbo. A ver, ¿dónde está? Ahí, por aquí, por la carretera. Hay que respetar. ¿Cómo? ¿Esto tiene turbo? Las normas de tráfico. Ahí va, circuito, ¿eh? El Forza. Forza 5. Estoy con el Forza. ¡Guau! Está muy bueno. Es flipante, ¿eh? Pero estoy dedicado a hacer diseños. Ayer terminé uno. Lo puse, creo que lo puse en el. Sí, en el de otras locuras, en el Discord. Estoy haciendo otro para. Para un Corvette. Oye, ¿qué te parece la carretera? Le faltan tramos. Mira. Faltan tramos. Hueco. Esto pasa. Escuché gente. Me bajo aquí. Venga, sí. Tengo un cañón que pasea. Ah, que estamos fuera del anillo todavía. ¿Pero dónde nos has metido, Sally? No, es que ya, yo voy para estamos anillo. Estamos a un salto. ¿Cómo para anillo? Te has ido a la vuelta. Chico, venga, come on. A cenar. Vamos. Te prefiero conducir yo, pero veamos cómo lo haces. Lo van a dar por el turbotín por todos lados. Oh, pues estaba aquí mismo ya. Ay, mira, aquí me bajo, porque mira, necesito romper de esto. Que es un reto, lo de las arañas. Estas arañas de. Vete, escupen. Veneno chungo, eh. Que echan veneno las. Pero te dan cositas también, ¿eh? Ah, ¿que hay peña aquí o qué? Sí, estamos claro, nosotros. Hombre. Ah, no. Estás matando turbotines. Va a romper todas las. Todos los huevos de araña. Ah, pero se vienen. Ellas buscan al que les rompió el huevo. Sí, pura venganza, vamos. A ver si hay algo interesante por aquí. Cargador, no hay. Oye, ¿qué pasa contigo, tío? Siempre el mismo. Me he marcado. Si puedes ver, puedes ver algo en el suelo, ya no lo ves. Me he marcado un diablo. Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¡Mira, diablo colgado! ¿Qué ha hecho, diablo colgado? ¿Qué ha sonado aquí? ¡Ah, me ha hecho cheer! ¡Diablo, muchas gracias por esos cheer! ¿Dónde andabas? Que yo mandándote mensajes, tía, y no contestaba. Nos echaron un ping. Vámonos. ¿Ya? Un ping. Atrás, atrás. Eso es porque quiere cambiar, eso porque quiere cambiar el cromo, Cristian. ¿Dónde andaba, diablo? Mira, me ha regalado 100 chiles el diablo, qué grande. ¡Oh, qué buena entrada! Muchísimas gracias, diablo. Ha marcado un turbotín aquí, el turbotín. Qué bueno. Oye, Chris, ¿vas a jugar Halo cuando salga? Sí, habrá que jugarlo. Sí, nos tenemos que unir. Y yo no partí. Toma Halo. Aquí están los colegas. ¡Bala! ¡Ahí bala! Cuidado que viene. Venía gente ahí detrás nuestro. Epa, ya los vi. Sí, ya nos están dando ya. Voy a quedar aquí vigilando. Joder. Les digo por me voy a mover, porque me van a reventar. Necesito curarme. Voy para arriba, Ah, se están pegando con otra gente ya. Mira, pero estoy aquí, peña, vienen por aquí. Velo. Me están disparando. Ve este cabrón. Recargando escudo. Nos queda mucho ¡Ay, hombre! Tiene peña por detrás, Ya va a rematar, Me está rematando. Ah. ¿Estás trabajando, diablo? No, ¿cómo es eso, tío? Madre mía. Pensé que había uno solo, pero estaba el pelotón ahí. Estaba el pelotón completo. Sí. Joder. Nos pusimos a hacer ruido ahí. Claro. Y esa zona es como un barril. Mira, yo... Cualquiera te llega. No me explico que estaría haciendo Frara, que se quedó lejos y solo. ¿Qué no me estáis diciendo? No me escuchaste, os dije, me voy para atrás que casi me matan. Que me estaba poniendo vida y os fuisteis todos para adelante. Como vamos. Hay que ir adelante. Hombre, suscripción de nivel 1, me cago en ti, diablo, estás calopetas hoy, Como dice Free, hay que ir a pelear. Muchas gracias por esa suscripción, por esos chips, por eso todo.
quieres campear, vete a jugar Fortnite. Eso es verdad. Si te quieres campear, vete a jugar Fortnite. O Call of Duty. O Call of Duty, también. Efectivamente. Call of Duty es para campear total. Un día tenemos que jugar a Call of Duty, chicos, para echarnos una risa. Nada, pero esto de que instala, no juegas una partida y lo desinstala. Sin más. Yo reviento. Yo no, ya ni pierdo el tiempo descargando. Sí, tío, qué va, ya no me vas a pasar por hecho. Yo lo tengo ahí, pero seguramente lo desinstalaré porque ocupa eso mucho me hace, espacio. Me ocupa mucho espacio en el disco. Sí. En el disco y en la mente. Ya te digo. Eso sí que es turbo team, macho. Eso ya es muy terrible a mí. Ya te digo. Mira, ¡Diablo! Ahí, este diablo se merece que le ponga yo aquí un... ¡No hay bala! Pues no hay bala, ni... ¡Me quedé sin bala! Diablo, sí, voy a dejar a ti algo ofrecido. Muchísimas gracias, Diablo. Habéis visto, la ha petado. Suscripción, 100 cheer. Sí, está pletórico. Viene me a encanta, tope. Me encanta esta gente. Eso que tiene mono de jugar. Ya te digo, está en el curro, está diciendo, me voy para casa. Te cierro la tienda. Mira, te cierro la tienda y luego viene y juega con Loba para abrir la tienda aquí. El Eroski. Eroski. Oye, estamos haciendo mucha propaganda de Eroski, ¿eh? Sí, verdad. Fran, ¿qué? Dime. Déjame a Loba, porfa. Ah, joder, vale, sí, dime. Yo me llevo, ¿con quién estoy yo? Lo que toca, ¿no? Voy a cogerme a Pathfinder. Pathfinder. No, entro ahora a currar. Ah, entras ahora. Joder. Tempranito. Bueno, tempranito, a las 12. A las 11 allí, ¿no? Efectivamente. Muy bien, a darle cañita. Y si estabas en casa, ¿por qué no has dicho nada que llevamos una hora jugando? Te estaba durmiendo, cabrón. Se ha levantado, ha abierto un ojo y se voy a dar un cheer y me voy. Soy el líder de salto. Ahí es nada. Sabéis lo que va a pasar ahora, ¿no? Que soy el líder de salto. Espera, Frara, piénsatelo. Pero si vas a caer, caemos. No. Ahí, sí, no hagas el disparate de eso. Eso. Es más, me voy a soltar ya para que no, para que no se arrepienta. Yo también estoy medio desconfiado. Es peor que yo. Es peor que yo lanzándose. Vamos, hombre, no hay dolor. Yo voy aquí. No hay dolor, no, que va. Mira qué buen sitio. Pues yo caí en un sitio de mierda. Yo no encontré ninguna piñada. Pistolita turbotín. Estamos que lo petamos, Sí, total, ¿para qué? No, estamos cayendo por lo menos en sitios buenos, menos mal. Aquí hay una mejora de arma. Cargador potencial. Ah, ahora sí aparece el booster. Espera, Dancing Bomb. Qué grande es ese también. Aquí hay munición de energía. ¡Turbotine! Bueno. Se van a tener que pelear por un escudo morado. Yo lo marco y el que quiera, o sea, viene que a por blanco, él. Cógelo tú. Y yo me cojo. Lo que tengo. Me cojo lo que tengo. Qué peligro, herido. Mira, voces y 30-30 si queréis. ¿Qué hay que hacer? Voy a hacer un autorrevive de eso. Estoy fabricando. Andaba durmiendo echando un café. Hablé con Juan Edge. ¿Cómo que Juan Edge? Uy, Turbocharger, qué bien. Andaba durmiendo, echando un café. Hablé con Juan Edge. Sí, nosotros nos llamamos Juan. Ah, me cago. Él sí me lo había dicho que se iba a currar. Madre mía, mira, ya estáis a tomar por saco ya, ¿eh? No, ya te estás quedando atrás. Los turbotines. Eso es, me has quitado las palabras. Pero voy a regresar. Usted no necesita a usted, ¿eh? Para hacer unos turbotines, tío. No, a ese si puedes verlo ya no está. Aquí hay un escudo. Este mapa te pide moverte. Sí. Este es muy grande. Todo el tiempo. Pero, ¿te lo pide por favor o es una obligación así? ¿Cómo se pone? ¿Borde? Se pone borde. Eso. Turbotín, que ya voy. ¿Dónde están ustedes? Venga, voy a por ustedes. ¿Sí? A ver, yo creo que me los voy a pirar ya. La perfección lleva tiempo. Muchas vueltas. Necesito una skin para esta arma nueva. Sellado con un beso.
70 de estos. Oye, estos holospray se ven en inglés o están traducidos, Fran. En inglés. ¿Sí? Si no me equivoco. Los sprays de los personajes. Sí. En inglés. ¿Qué ha sido esto? ¿Otro cheer, diablo? ¿Estás que lo peta? Si no me equivoco. Mejor dicho, si fuera una modelo webcam te estaba llenando de toque. Ah. Sí, ese diablo me está metiendo con los chips. Y sin enseñar nada. Eso. Fran, te tengo otro escudo. ¿Cómo? Toma. Y sin enseñar nada, se hincha. ¿Dónde están ustedes? No los veo. ¡Hostia! ¡Ay, espabila! Si se han ido ya. Mira, Chris, tenemos que ir por aquí. Me retiro, no duráis mucho. Nada, Diablo, que te sea level 1. Muchas gracias por la suscripción, por los cheers. Diablo, nos vemos. Y nada, nos vemos pronto. Toma, esto tiene turbo y todo. Bueno, Diablo, gracias por pasar. Puedo ver en el mapa que el anillo se está moviendo. Ostras, que viene el anillo, que me van a coger, Normal, mira dónde está el tipo. Mira, uy. Hala. Pero, ¡Turbotín! Pero es que se queda looteando. Sí, es lo de él. Estaba es lo de él. Ahí yo con las cositas, hurgando en todos los rollos estos y me quitáis todo, no sé, todo el mérito. ¡Venga, Diablo! Tiki, 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 tiki. Se ha lanzado un pack de supervivencia. ¡Allá voy! ¡Ay! ¡A tope estoy, Me la ganas, tú. Casi, ha aprendido mucho el Frarín. Ya está. ¿Sabes quién tiene una buena costumbre o mala? El hacker. A que Riding. Él espera que tú abras la caja para él coger la. Hombre, siempre va así detrás de ti. ¿Es un ratilla el tío? Una valla divertida. Si alguien cruza la valla, lo sabremos. Pues lo vas a saber ahora, fíjate. Mensajito. Viene la Pestoxen viene ya. Sí. La pestiña. Carayo. Venga, vamos que estamos lejos de la zona. Vamos por aquí. Tenemos que ir avanzando. A ver a quién nos encontramos de frente. Aquí hay una mira. Francotirador. Oh, ¿qué hay aquí? Qué raro que por aquí. Bueno, por aquí ya estuvieron ya. Seguro que están metidos donde están los perros. Ahí, efectivamente. Pero no vamos a hacer la que hemos hecho las últimas dos partidas. Y la metemos en el medio de los perros. Que viene. ¿Que viene quién? Mira dónde está la él. La peste, que viene. Chris, soy más rápido que tú. Y no tengo ni para. Lo va, tiene el culo más grande, le pesa. Para fin de un tío ligero. Está hecho con un. El Riciel cuando jugaba, le gustaba venirse corriendo detrás mío para verle el culo al lobo. Mira, ahí está. Se están dando con los perros. Ahora vamos nosotros a decirles hello. Vamos, hello. Ale. Nido despegado, ya terminaron ya. Ya están looteando. Están reviviendo. Te están pegando. Vamos a echar. Vamos, que ya estoy ahí, ya lo voy a ganar. De frente no, de lado, Sari. Que hay un squad por aquí hay uno. ¿Dónde van ustedes? Vamos. Por eso, ¿viste dónde te marqué? Ahí dentro de esa casa hay uno. Lo va a echar una granada de fuego. Se va con segunda, Cris. Aquí, no te vayas a otro lado, Flara. Vete aquí. Vale, voy a increparlo. Bueno, increparlo. Ya salió. ¡Ay! Está un tiro. Buah, cuidado, ¿lo mataste? Voy a. Francotirador enfrente, Le pega, sí, le pegaron, lo mató el Franco. Ah, se lo dejé untado. Sí. Cuidado que adelante están. Joder, pero ¿cómo me ha dado el tío? Viene la peste. No, te la peste lo de menos. Pero no. Coño, ¿pero qué le pasa a ese tío? Joder, no sé, a mí me ha tirado igual, y estaba a tope. ¿Miran bien? Estaba a tope, escudo y todo.
No sé cómo me ha tirado tan rápido. Oye, iba a lanzar el termoscudo y no me dio ni tiempo. Ya te digo. Pues yo tengo, tengo a todos eliminados, pues. Bueno, bueno, bueno. Me metieron en mi paso. Oye, le dejé listo a esa Horizon al otro. Se la dejé lista para que la matara. Pero miren la asistencia. Ay, vale. No pasa nada. Ha estado bien la turbatina este. Ah, levantamos, ¿no? Mucho lootear aquí. Ah, ya no voy a lootear nada, voy sin balas y sí, sin no, nada. Venga, sí, esta, mira, vamos a Chris, esta partida, si podemos caer con la gente, mejor. Chris, echamos una ranked. Sí, sí, sí. Como Frara deja de lootear. Pon una ranked ahí, venga. Eso, venga, pon rankeada. Vamos a ver no, si yo no voy a durar. Rango de clasificación. No, porque si estamos en bronce, yo no he rankeado este mes. Yo estoy en bronce 4, mira. Yo no rankeo nunca. Estoy en plata 4, estoy. O sea que... Vamos a meternos con gente bronce. A menos que haya algún smurfer por ahí. Espera, voy a ir a por un café mientras esto carga. ¿Te crees que va a tardar mucho en cargar, eh? Bien, ahí va ya. ¡Corre! ¡Estás que lo peta! Pon el turbotín. Qué risa. Ya te digo. Tío, la caseta que hicimos allí, tuvo que te cagas. Qué risa, loco. Pero mira, eso lo haces dentro de un chozo, dentro de una casa. Y la peña lo pasa mal para poder contigo dentro de ahí, ¿eh? Sí, bueno. Porque le puse el regenerador de escudos también. Que eso es lo que impide que tú puedas utilizar la habilidad definitiva. No la puedes utilizar. Yo hice una vez una como esa, de meterme en una casa, pero yo iba con Caustic y el personaje, el otro que iba al compañero, iba con esta, con Watson. Hicimos una fortificación entre gas y esto, que ganamos al equipo solo con las barreras y los gases, ¿eh? Pero también te digo que una vez jugué yo con Watson, hice una de barreras dentro de la casa, ¿sabes lo que hicieron los tíos? Empezaron a tirar todos granadas dentro de la casa, los tres. ¡Buah! Me hicieron un salchiche, volaron todas las vallas, volé yo y voló todo. Bueno, ya estoy. ¿Sabes lo que tienes que hacer para que no te pase eso? Hacer la última de ella. Sí. Al hacer tú la última, ellos no pueden tirar ni granadas, ni definitivas, ni nada. Así que o entran o se van. Sí, eso sí. Eso sí, si pones el cacharrete ese, las granadas te revientan, ¿no? No llegan a entrar. No te llegan. ¡Vamos, colegas! Estamos en ranked, mira a ver. Sí, por eso, vamos a arrancar ya. Arrancando estamos. Vamos a arrancar ya, venga. Ahí, Frarin, a tope de power. Hostia, ¿y este? Ah, que no, que es mi animación. Hostia, ¿y este? No hay nada aquí. Pero mira dónde cae. Pero dónde caes tú también, en las casas. ¿Qué mierda es esta si no hay nada aquí? Hay que caer en las casitas. Claro, pero yo veía la placa esta aquí, digo, aquí tiene que haber de mira, todo. Mira dónde cayeron todos, mira, en el centro. Ya te digo. ¿Los ven? Sí. Bueno, pues yo ya tengo. Yo ya voy armado hasta los dientes, mentira. Mira, aquí tenéis esto. Aquí hay un estabilizador de cañón, nivel 3. Necesito una R99 o una Volt, si la pillan. ¿Sí? ¿Volt aquí? O una AR. O cualquiera, que sea su fusil. Muy bien, gracias, buen hombre. Gracias, de nada, hombre normal. Hombre normal. Oye, por lo menos me dijo normal y no anormal. Sí, menos mal. El café este me está afectando. Aquí hay un nuevo escudo. Los materiales aquí están todos desperdigados. Ah, pero tengo un turbotín aquí. ¿A dónde había miedo aquí de nada? Hay un turbotín de esto. Voy a ir a la casita.
a coger pienso y ahora tiramos para ahí, para el turbotí. Menos mal que habíamos quedado que íbamos a ir a buscar baile. Venga, vamos. No, pero viste, ¿no? Quien se lanzó fue él. El dirá que baile, ni que nada, lo mío son las cosas brillantes. Hay que crearle un modo de juego solo para él que se llame Luta Loot. El que más loot coja, ese gana. Loot Legends. La leyenda del loot. Me pones ese modo de juego a mí y lo peto, ¿eh? No, seguro que el tipo... Me contratan para las ligas. Total, vamos. Las organizas tú y todo. A ver, ¿qué tengo yo aquí? Esto es fuera. Tengo aquí... Tengo loot que no me gusta. Mira, aquí tenéis esto de esto. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 3. Ya que estamos en ello, fabriquemos. Mira, aquí tenéis otro de esto. Aquí hay un nuevo escudo. Mola. Lee, te tengo que encontrar todo para ti, ¿eh? El anillo está lejos. Queda un minuto. Sí, qué casas más deformes estas, ¿no? La tienda ha abierto. Venid a dar la mercancía. Ay, carajo, no me sale. No me salió el escudo aquí en el drop. Para que se cierre el anillo. Queda un buen trecho y voy con tacones, así que en marcha. Joder. ¿Sabes qué me hace falta, Fran? Dime. Una mochila. Eso ya es más escaso, sí. Sí. La verdad que si veo una. Oye, chicos, Devotion tenéis, no la... si queréis. Yo no sé, pero voy a coger el Ferrari que está aquí y... Y vamos para adelante. Y a correr millas ya. Aunque mira, todavía quedan 16. ¿Cómo se nota la diferencia? Que aquí la gente se lo piensa más. Hombre. ¡Vamos, turbotines! Ti, 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 ti. ¿Dónde está Gris? ¿No vienen hacia acá? Aquí les espero. Aquí en la parada del autobús. No hagas nada, que ya vamos. Hay que ir a buscarte y todo, ¿eh? Vamos. Normalmente prefiero conducir yo, pero veamos cómo lo haces. Tranquila, bueno, que no se te va a coger al culito. Mi Volt está durmiendo. Hay que despertarle la animación. Está pidiendo sangre. Por aquí no ha pasado ni Dios. Qué raro. Bueno, cayeron todos juntos en el centro. ¿Tú sabías que en ranqueadas suele haber menos cosas? ¿Sí? Bueno, menos cosas épicas hay, eso sí. Sí me he dado cuenta. Por aquí tiene que haber fiesta ya. Allá adelante hay un drop, mira, podemos ir, sí, a por él. Están todos sin notear esto, ya puedes soltar la tienda, ¿eh? ¿Abrieron? Sí, sí. Vamos a la torre y soltamos la tienda por ahí por la torre. En la torre nos van a matar, ¿eh? Espera. Aquí, no os vayáis más lejos. Marca. ¿Eh? ¡Hala! ¡A la torre! Yo sí. Tenemos que ir aquí. Ah, mira. Aquí estamos en la torre, ya subir. Ya puedes escanear eso, tú. Ya le di. Ah, está escaneada. Ah, sí, está escaneada, joder. No me acordaba de eso. La tienda está abierta. Yay, sube. ¿Vamos ahí? No subo. Hay mochilas, no me jodas. Mira, póngase un casco. Ah, no, el casco. Que está un poquito... Todo el botín para mí, como a mí me gusta. Bien, necesito una mochila, en serio. Hay ni una por ahí. Esto y esto. Oh, R99, no, por allá. Ya puedes abrir otra tienda. Necesito más cosas. Ya todo lo vació él ya. Está petado esto, ¿eh? Mira, Fran, lo que te gusta. Ah, pero ¿sabes qué pasa? Que desde que descubrí la Rampage, estoy entre la Rampage y la Triple Take, dependiendo de lo que encuentre primero. Y como ya tengo Rampage, si no hubiera cogido la Triple Take, ¿eh? La verdad que son dos que molan. Esa Rampage está muy rota. Rota, pues yo meto unas hostias con esto que flipa. A eso se refiere, ¿eh? Sí. Rota, que... rota está la cara del que pille con esto.
Por eso. Cambia. Con eso me han... Más que todo, en arenas la pillan. Y si tienen tu aimbot, pues ya te digo. Es más fácil controlar un aimbot con la cadencia de tiro de esa arma. Bueno, yo no sé ustedes, pues yo voy a ver qué cayó en ese drop. Ya, yo. Ah. Fabrícatela. ¿Ustedes o vosotros? Un autorreviv. Como quiera que les trate. Ustedes. Yo digo ustedes también. Mira. ¿Quién quiere un Spitfire? Yo. Yo quiero entrar en el anillo porque estamos... Ah, no, estoy dentro del anillo. ¡Epa! Uy, pensé que me habían hecho un lance. Joder, estaba todo concentrado. Eso te pasa por ir allí a lootear. Ni que fueras yo, Cristian. Sí, va, a frenar cada poco se lo hago. Mira, te dejé cae. Esto ahí. Uy, ahora sí voy a poner otro drop. Otro. Guay, un montón de cositas aquí. Mercado negro porque necesitamos munición. No, la que tengo está no, mejor. No, munición voy sobradillo. El siguiente anillo está lejos. Venga. Bueno, yo sí voy mal de munición. De munición y de mochila. No, necesito piezas, eso sí, para las armas. Ya checarlas un poquito más, pero... Venid a ver la mercancía. Oh, mira, mochila azul. El de la mochila azul. Mira tú, donde abre la rosca el tío. Necesito piezas. A ver. Mira, esto me vale. Y esto me vale. Ya tengo pieza ya. Cris, abre otra tienda. Si no se han entendido, bueno, si no lo han visto, tenemos el anillo respirándonos en la nuca. Podemos coger allá. Esto. Vamos para allá. Ah, pero esto no. Bueno, esto no llega tan lejos. Espérate. Ah, pero. Bueno, pero podemos entrar por ahí. Tiene una cuerdita aquí para daros, pero. No, esa guárdala. ¿Qué? ¿Si las cuerditas son para esto? ¿Pasó mi niño? Están ahí delante ya. Balacera a las 12. Ti. Oh, me atrae el sonido. Ah, le están dando a los perros, seguro. Otra vez aquí morimos antes, Mira. Ahí ya se están pegando. Tira un bombardeo, Fran. ¿Qué bombardeo? Si yo no tengo bombardeo. Tira bala. Mira otro arriba. Mira, derribado. Qué bueno. Buena. Es que la Rampage es la bomba, tío. Esto es un pedazo de arma. Mira, el otro va para allí. Allí hay una. Mira, que lo levanto otra vez, tío. Y otra vez arriba. Claro, ojo que les van con un Revenant. Con un... Ah, con casi un cofre, lo mato, tío. Con un totem, sí. Mira, por aquí. Nos echaron bombardeo. Cago la puta. Que no quería utilizar la última todavía. Ustedes, no sé. Están aquí arriba. Sí. Se están dando ahí los dos equipos. ¿Podemos decir? Mira, va otro por la cuerda, Espera, que aquí hay uno. Aquí adentro, donde estamos nosotros, hay uno. Había. ¿Me tiraste esa, Gris? Sí, muerto. Vale. Vamos nosotros por aquí. Necesito balas, Estoy casi sin balas de pesada, tío. Lo que me queda es escopeta. Vas detrás de ellos, justito, Cristian. Ajá. Te lo digo sí, porque estás yendo por el mismo camino. O sea, es que se giren y reventarte la cabeza al tío. Si me ayudan, chicos. ¡Ah! Fran, ¿qué pasó? Ay, Fran, looteando tú. No vengas, Agri. Estoy sin balas, te dije. Tenías que haber usado tu sniper desde ahí donde estás. Mira, uno derribado. Oh, ¿ya me lo tiró? Mierda. Claro, lanzó esta mierda y me lo reventó. Voy, Esto no... El tipo está reanimando. Están reviviendo. Ya, pero es que yo no me puedo asomar ahora, necesito ponerme esto. Está reanimando. Metámonos detrás de esta piedra a ver si no nos ve.
Que les llegó un bombardeo. Les llegó un bombardeo y lo hacen recular. Perfecto, porque así llevo yo ahí. Corre, Fran, corre, corre. Voy. Ay, mierda, casi me mata el bombardeo. ¿Quién tiene menos vida? Cristian. Sí, voy a poner, que yo me aguanto. Yo tengo la peste, ¿eh? Estamos dentro del anillo. No importa, estamos en la zona. Sí, pero los tíos vienen ahora de ahí, ¿eh? ¿Sairi? ¿Dónde está? Aquí, al lado tuyo. Quédense ahí detrás de la mía. Qué temblores. ¿Tienes? ¡Viene! A mamarla. ¡Ay! Mira, está a puntito. Ya cayó. Ha caído. Al otro, mierda, arriba. ¿Qué hice? Está aquí arriba. La cagué. Está arriba, bueno. Arriba, Cristian. Sí. Por aquí, Cristian, venga. Voy a hacer algo, espera. Bueno, podías aprovechar detrás. Ay, hombre, me alcanzó a dar. Ha venido por detrás. Es que quería hacerme. Me iba a ir detrás de la piedra para darle la cara. Pero también puedes cubrirte con los escudos nuestros, tío. Hay que aprovechar eso. Cristian, yo me he quedado atrás, pero mira las estadísticas, no te digo más. La estadística, mira. O sea, dos KO y una asistencia. Tú tienes un eliminado, ninguna asistencia, un KO y 200 de daño. Te digo más que... No sé. Más que nada. Como decía Diablo Colgado, ¿cómo era? Mucho daño, pocas balas. Algo así era. Yo una burra. Te lo digo como era el tema de... Estuvo bueno. Que no te duró toda la vida. No, pero estuvo buena. ¿Ves? Aquí la gente se lo toma un poquito más serio. Y es mejor. Y es mejor, tío. ¿Otra? Sí, sigamos jugando Ranked. Ranked. Buenas noches, amigos diabólicos. Bienvenidos a mi sórdida crítica. 44 puntos me ha dado, qué triste. Me muteo un momentito. Ok, Yo le doy enter. Mira, ¿ese traje de loba? Ese es de la edición loba del juego. Vale, es de pago. Está chulo, sí. No había visto ese. Te daban ese y un... Creo que una skin para la 30-30 y no me acuerdo qué más trae. Pues bien. Bueno, le doy y ahora vuelvo, que voy al baño, lo que carga esto. Estamos por aquí. Chispéate. Estoy listo. Espero que vosotros también. Te fue el líder del salto y todo tú. No acabemos con esto. Clara, líder del salto otra vez. Ahí va. Ya estamos muertos. No, agüita, ¿viste el nivel que tienen estos? Madre mía. No. Yo sé, no lo miro. Creo que iban por oro ya. A ver. Aquí debajo es mortal caer ahora. Hay un montón de loot, pero es mortal. ¡Dale! Aquí hay una zona buena. Me parece que deberíamos aterrizar aquí. A ver. Sorpresa. Espero no haberte asustado. Venga, vamos por ahí. Pero aquí es rapidito en las casas estas, ¿eh? Una zona segura y loot. Oye, no me he encontrado la primer Mozambique. Ahora que caigo en cuenta. Sí, no, ya no sale tanto, ¿no? No. Ah, mira, tenemos gente. Yo voy a entrar aquí. A una casa, hay que entrar. ¡Hostia! ¿Todos por la misma casa? Madre mía, la que se va a armar. Joder, en serio, un puto Bocek, tío. Aquí hay una mochila. Nivel 2. ¿Le va a dar un arma de verdad esto o qué? Lo sabremos. Granada. Oye, no me he encontrado ni un arma y me he encontrado con tres personas haciendo lo mismo. Venga. Pues aquí. Tienes que meterte en una casa, Chris, siempre, porque en esta zona. Yo estoy ya con armas a punta pala. Bueno, ¡ay, me rebotó el salto! Mala suerte también, pero bueno, ya parece que voy encontrando. ¡Mierda! ¿Quién está sufriendo más daño? Recargando mis escudos. Ven, que tengo una sorpresa para ti, chaval.
Cuidado. Haz lo que llegue, haz lo que llegue. Mira, 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 está sin escudo. Hostia, ¿y este? ¿Era uno solo? El otro no sé dónde está. Uy, me acabo de tirar dos, ¿viste? ¡Ay! ¿Cuánto el tercero? ¡Ay! Ah, están dos. No, ah, se cayó uno solo, ¿eh? ¡Ay, Sagris! ¡Ah, mierda! Y está el equipo entero aquí, Sagris, no venga. Llegó otro a cobrar mis bajas, mate. No vengas, ¿eh? Porque está el equipo entero. ¡Recargando! Toca abajo. Se está dando con otro equipo aquí. Va, muerto del todo. ¡Uf! ¡Madre mía, la que nos han dado, eh! ¡Cago en 10! ¡Al pelo! ¡Va! ¡Qué va, qué va! ¡Vaya, ya! ¡Qué va, qué va! Es una locura. Pero eso, tienes que meterte dentro de una casa, tío, aquí. Hay bastante loot. Porque donde yo caí, que entré en otra casa, había como donde elegir, vamos, para los tres había. Oh. Yo derribé, derribé a dos, pero la, no me dieron ni las asistencias, porque... ¿No? ¿No? Ala. Cuando estaba ahí con Fran en el en la puerta esa, de tiré a dos. Cero punto. No, que Apex tiene algunos fallos de eso, ¿eh? Yo le he notado que falla mucho en ese tipo de cosas. A veces las puntuaciones no te las da bien o... A mí directamente me quitó 12 puntos. Así tal cual. Desayuna con fuerza. Desayuna con fuerza. Hombre, ya que es mañanita hoy. Vamos, amigo. Es hora de ganar. Basta de coqueteos. Guardaoslo para cuando ganemos. Nada, volvemos al lío, señores y señores. Madre mía. A tope de Turbotín. Mira, ¿a quién le toca? ¿A quién va a ser? A Chris no le toca ni una vez, tío. Por eso no lo hago. Chris, ¿estás huyendo de la realidad o qué? Cielo. Estamos algo tardando tiene mucho en caer, ¿eh? Sí. El... Aquí. ¿A dónde vamos? Vale. Para compensar el otro lado. Viene un squad detrás nuestro. Ahí les comento. Están esperando a ver dónde caemos. Venga. ¿Dónde vamos? Vale, aquí. Vayamos por ahí. Me va, okay. Ahí con una rama en los piños. Sí. Hay mucha peña ahí. ¿Dónde te has ido, Chris? ¡Y ha llegado primero el cabrón! Mira, déjame. Te dejo una carabina y déjame esa escopeta, por favor. Gracias, Fran. De nada, caballero. Caballero. Siempre caballero. Ese es el Chris. Mira, este tiene esa casa llena. La granja, niño. Le ha gustado el bicho este. Es que jode un montón, eh. Sí. Jode bastante. Sobre todo que frena la peña al final. Los frena, sí, y te frena, unos 3 segundos aproximadamente. Es una putada. Sí, no, todo. A mí cuando me lance por si a veces me da una rabia también, digo. Epa, me están haciendo lances, pero es malísimo, porque no me la pego. No te vayas solo para ahí, porque ahí están los tres, cerradito. Mira, arriba. Está aquí, está por fuera, Sí, pero ellos tienen. Mira aquí, la posición. Está aquí. Tienen altura. Creo que están abajo de nosotros. Pues ahí.
¿Dónde vas, puta? A no ser que esté llamando la atención y los demás estén por arriba. Mira, ya ha caído el tío. Yo tiré uno. Yo estoy sin bala, ya lo aviso. Ahí, ahí. Me veo. Quiere ir a por el compañero, estoy sin bala, ya, tío. Necesito bala. Cubrir, tío. Joder, me ha tirado. Este está tocadísimo, ¿eh? Mira, 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 por aquí, por aquí. Otro equipo, ¿eh? Otro squad. Cuidado. Viene por detrás, o vienen por detrás. Salir de ahí. Dejar que se den no ellos. Ah, ya estoy muerto ya. Nos llegó un tercero. Sí. Pues lo estoy diciendo. Ah, no, pero es imposible. Buena, Anthony, ¿qué tal? Bienvenido al canal. ¿Eres jugador de Apex? ¡Oh, qué mal! Qué, joder, no sé cómo lo hacemos para acabar siempre en el medio, tío. Siempre acabamos en medio de dos equipos. No hay que salir muy rápido de las casas. No hay que salir muy rápido de las casas. Nada, también el tío nos la ha jugado bien, yo, o sea, ha bajado uno y he ido yo de precipitado, que os he dicho, no, que está abajo. Y luego han salido los de arriba, claro, como nos hemos puesto a descubierto. La han hecho bien, se la ha jugado uno. De ese cual cayeron derribados los tres. Dos abajo y el de arriba que le disparé yo, creo. Sí, pero claro, ya, no, pero ya te dejan tocado. Y al venir los de atrás, ya estábamos tocados. Ya no rindes igual, porque ya tú no tienes escudo, no tienes nada. Pero. Pipa. O sea, a ellos les salió mal la jugada, pero nos salió mal también a nosotros porque por el tercer squad que ha venido. Si no, hubiéramos salido de ahí indemne. Lo que pasa es que aquí en ranking yo me he dado cuenta que a veces tienes que aguantar un poco más la posición, porque si no te fríen, de cualquier lado. Bueno, no pasa nada, vamos otra vez a ranked, a ver qué tal, de aquí salimos ahora bien. A ver si me ponen de líder de salto. Y sí, a ver si te toca ya, ¿verdad? Sí, te lo vamos a pasar. Si nos toca, te lo vamos a pasar. Sí. Vamos a ver la estrategia de Chris a la hora de caer. Va a caer donde cae todo el mundo. Mira. A morir cualquier sitio es bueno. Oye, ¿ya bajaron el... ¿Ya descargaron el San Andreas? No, tío. No. Se ve, o sea, te trae la nostalgia de la Play 2, pero se ve un poco mejor. Le pusieron un montón de luces. Ajá, sí, sí. ¿Qué es eso? Luces de colores. Sí, un poco más de textura e iluminación. Ajá. Por lo que estuve viendo en vídeos y tal, pero no sé. El rendimiento dice que está ahí más o menos. El juego. Esos, no sé por qué se han tardado tanto en sacar el 6. Yo creo por posibles polémicas, porque ahora como todo el mundo se queja por cualquier cosa y tú sabes cómo el GTA, GTA, okay. Vamos. Le va a saco a todo, sí, eso sí. Entonces va a haber polémica cuando lo saquen, que sí. La generación de cristal. Pásale, eso. Pásale, Sagris, pásale. Ay. Desde aquí arriba es espectacular. Venga, que voy con traje de gladiador. Ahora sí vamos a romper cabezas. Ah, vamos a ganar la posición nosotros hoy, esta partida. Sí, la altura. Esta zona es buena. Atrás hay un... el edificio que hay atrás tiene buen loot. Vamos a ver. Estas armas porque siempre salen sin balas. Hay algunas que salen sin balas. La L-Star, sí. Sí, la L-Star, efectivamente. Ya se están dando tiros aquí al lado, Ya se están pegando allá atrás, ¿ves? Aquí encontramos algo. Yo tengo un arma pero sin munición. ¿Cómo la...? Vamos para allí, a ver. ¡Tope! Ya estamos dentro del siguiente anillo.
Necesito munición. Mierda, no, no va a haber. ¿Qué de munición quiere? Energía. Toma. Espera. 60. Vale, gracias. Las puertas aquí están abiertas, eso quiere decir que cayeron mira, aquí, entraron por ahí. Culata y Franco, es de todo. Estás que lo peta. Le vamos a entrar. Por aquí, por esta puerta, Sagris. Por aquí, por la. La pequeña, ¿no? Para que no nos vean llegar. ¿Alguno tiene piñas? Sí. Yo tengo una. Tengo eléctrica, mira. Échala ahí al medio. Aquí hay un depósito de suministros abierto. Lanzando electroestrella. Electroestrella lanzada. Electroestrella. Se les doy la vuelta por aquí. Estoy disparando. Toma. ¡Ay, que no lo tiré del todo! ¡Ah! ¡Uno derribado! ¡Tengo otro aquí! ¡Amenaza cerca! ¡Nos ataca otro pelotón! ¡Disparando! ¡Recargando! ¡Ay, ay, ay! ¡Le rompí el escudo! ¡Ay! ¡Me dio loco por el lado! ¡No lo vi! ¡Ay! ¡Me ha tirado! ¡Está tocadísimo! ¡El turbotín! ¡Hola! ¿Lo tienes? ¡Me quedé yo en el medio! ¡Lo tienes tocadísimo, turbotín ahí! ¡Y hay uno derribado! Espérate. No, pero hay dos aquí. Hay tres peñas aquí dentro. Que va, que va. Sí. Vaya cambio de arma más chungo. Sí, es el ratón, tío. No sé qué le pasa. Hasta para apuntarme está fallando ya, tío. Me está pidiendo nuevo. Sí. Está pidiendo que lo lance por la ventana ya. Directamente. Está pidiendo un turbotín. Sí, es que me pasa el problema ese al apuntar, tío. Y al cambio de arma. Mira, que han tenido problemas el lanzamiento de la trilogía esta de GTA. ¿Y qué? De Grand Theft Auto, la trilogía esa, que han tenido problemas en lanzamiento. Están reportando muchos glitches y bugs. Que la versión de PC no se puede jugar en algunos dispositivos. Qué raro. Que lo tiene todo. El campeonato es nuestro. Más. Carga y listo. Este es vuestro campeón. Pam. Pam, pam. ¿Yo? No. Agri, pásaselo a Cristian. Vamos a ver su estrategia de Santo. Mira, si puedes verme ya está muerto, míralo. Ahí va. ¿Vas a entrar por el cañón? No. Ah, vale. A ver si le ganamos a ese squad que va a la izquierda. ¿Lo ves? ¿Lo ves llegar? Sí, sí, sí. A ver si les ganamos el salto. Mira, no. Sí, se nos vieron caer y se regresaron. Sí. Vale, perfecto entonces. ¡Epa! Fran, ¿quieres la rampage? Sí, está por ahí, sí. Ahí te dejo esa, ahí te la dejo en el suelo. Con skin legendaria y todo. Toma, ¿viste? Te quito las balas, ¿eh? Has hecho técnica... ¿Cómo se llama? Para que vea lo que duele. Está ahí, te la dejé, ¿sabes? Ah, coño. Pero para que vea lo que duele. Usaste técnica... hacker. Mira, la Mozambique, me la voy a llevar. Ronda 1, empieza la cuenta atrás
Voy para acá, está. Primera sangre y no somos nosotros. Mira, allá hay un squad. Allá hay uno, y aquí hay otro que viene para acá. No se han dado cuenta que los estoy vigilando. ¡Epa! Estás usando técnicas. Ya se dio cuenta. ¡Wow, qué buena! ¡Ay! Cara, vienen a por nosotros. Vale. ¿Dónde estamos nosotros? Les veo. Yo tenía un Pathfinder al lado y pensé que era Fran. Y no, resulta ser encima, que el Pathfinder casa, ese era enemigo. Uf, vamos a seguir malísimo. Moviéndonos. Vamos a seguir moviéndonos hasta que encontremos un punto. O con barreras aquí. Igual aquí. ¿Dónde has puesto? ¿Arriba, Cristian? Abajo. Abajo, abajo. Ah, qué susto. Necesito balas, sí. Recargando escudos. Tenemos un Pathfinder aquí cerquita. Lo estoy escuchando. Va por ustedes ya. Sí, viene aquí dentro. Venga, ahí vienen los colegas ya. Venga, venga. ¡Mierda! Por detrás, qué cabrón. Esa tienda de viajes la ha quitado, Chris. Ay, este cabrón se me voló. Usó la cuerda y se... Toma, se uno arriba. Derribado. No vengas, no vengas. Ay, está aquí a un tiro. Joder, no alcancé a cambiar el arma. Ah, que están los dos en el suelo, no me jodáis. No vengas, no vengas. Está aquí. Ya revivieron al otro. Nada, no. Solo aquí. Joder, me está distrayendo el tío de este horrible. Está buscando atrás. ¿Qué estaba el otro? Abriendo la puerta por ahí. Digo, ¿viene por ahí o no? No, el otro te estaba distrayendo con las puertas. Estaba abriendo. Qué tonto ha sido ahí. Bueno, no pasa nada. Oye, el arranque, sí que se lo toman en serio, lo están dando por saco, ¿eh? Es otro rollo. Pero mejor que estén por saco aquí y no en las... De recochita. De recochita. De recochita. De cachondeo. Pero bueno, dame un segundito solo, a ver si puedo quitar ya Pathfinder. Yo creo que ya completé el reto, ¿no? Sí, ya lo tengo, joder. Ahora tengo que usar Bloodhound, Watson, no, listo. Pues mira, Bloodhound. Va a hacer daño con Bloodhound. Vamos a ver si con Bloodhound nos metemos un turbotín. Toma, esto tiene turbo y todo. Fran, cuando juega con Bloodhound, hace bien, las hace bien. Ese es tu personaje. Bueno, vamos a ver ahora cómo sale. Hombre, es el personaje que uso desde que empecé con Apex, desde la primera temporada. Bueno, el personaje que más muertos tengo, además. ¿Sabes qué pasa? Que como soy medio torpe, no veo bien. O sea, veo bien, pero no siempre me lío las pantallas, no veo bien. Y como los marco con este, pues sé dónde están siempre. Esa es la técnica secreta, marcar con Bloodhound. ¿Veis que eres el líder? ¿Sabéis qué va a pasar aquí, no? ¿Sabéis qué va a pasar aquí? La batalla nos espera ahí abajo. Epa, eso me gusta. Mira, cayó todo el mundo, tú. Ya te digo. Y vamos a ir aquí, a la primera casa. Y vamos. Así podemos subir por la cuerda si se pone la cosa complicada, ¿vale? Eso. Porque... Teniendo la estrategia de salida lista. Sí. Vamos, mira. Eso, cierren la puerta acá. Cabrones. Ese fue para la papa, que no le quiten las cosas. No, yo no he sido, Yo no he fuido. Colocando balas. Epa. ¿No empezó la tienda, ya? Sí, ya están dándose Soy yo. Soy yo que estoy metiendo tiros al aire. No, soy yo, que están aquí.
Mira, debajo. Está dándonos la vuelta, está. Mira. Ah, sí, ya lo vi. Joder, qué mal. Madre mía. ¿Dónde está? Se va para allá, No, está por aquí, lo escucho. Ha subido, ha entrado por dentro. Por debajo. Ya está, derribada. Muerta. ¿Dónde? Coño. A ver si vienen los amiguitos a revivirlo. No, a revivirla no, a sacarla a estos. O a recogerlo. Sí, a recogerlo. A recoger la ficha. Vienen ya, me han disparado. He hecho un ping. Espera. Ah, ya lo vi. Mira, ahí hay uno, pero va huyendo. Marcando los alrededores. ¿Dice algo? No, no hay nadie. Toma, para que le coja la tarjeta. Mierda, ya habían looteado todo esto aquí. Mira, está ahí. Allí hay una mesa. Toma, le he dado. Pues listo. Te digo que tengo unas ganas de irme para adelante. Aguanta. Pero no me voy a ir. Atento, Cristian. Voy a soltar un ping. Algunos lo acaban de nombrar. Mira, lo ves ahí. Ah, el equipo entero ahí. Sí, están juntos. No. No salgan. Vamos para atrás, sí, porque yo no tengo balas, No, estamos jodidos. Mira, vámonos por la tirolina para arriba. Sí. Vamos, que no, ya que nos ha salido bien esta caída, vamos a aprovecharla. Ganamos la altura. Eso es. Y buscamos. Mira, qué cabrones. Sagris ha dejado esto lleno de piña. De corral. De telarañas. Desde el corral de la gallera. ¿Cómo disparan los tíos? Me están dando, Cabrones. Yo también sé disparar desde la tirolina, la puta madre. Ahora pon vallas en la tirolina, Sari. Para reírnos un rato. Sí, no sé. A ver si vienen, se las comen todas dobladas. Eso es una putada, tío. Esto que flipa. Pero yo me he seguido a hacer un par de veces y una putada, se quedan congelados ahí. Es guapísimo. Mira. ¿Viene? Ah, se tiró. Se tiró porque lo vio, ¿no? Está aquí debajo. Están aquí, han venido corriendo, tío. Ay. Venga, ya, ¿cómo me ha matado el tío? Yo por estar viendo la puta, tío. Mira, viene por aquí, va para ustedes, A saco el tío. Ese ha dicho, yo los mato. No, pero ese tiene un turbotín en el culo, porque a mí no me jodas. Mira. Yo puedo. ¡Tú! ¡Madre mía, la gente! Me pongo a ver yo la tirolina y me llegó por detrás. Eso no, eso es bronce, hostia, bronce ese tío. No. Ese se movía muy rápido, Eso son, tiene que ser Smurfers. ¿El qué? ¿A qué te refieres con Smurfers? Los Smurfers son los que son juegan bien, pero abren cuentas nuevas y arrancan con niveles bajos. Sí, me he dado cuenta de eso. Sí, a la traducción sería como pituferos o algo así. Vale, te paso otra vez a bronce. Ya te digo, qué idiotas los tíos, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta de eso, digo, sí, claro, tú eres este nivel los cojones. Pero que eso es tontería, porque a ver, si tú lo que quieres es jugar con gente, pues juega en el normal, ¿no? Porque si tú tienes un nivel y no quieres jugar con gente de tu nivel y quieres empezar de nuevo, te creas otra cuenta, juega en el modo aleatorio y ya está. Eso es gente que llega a un nivel, se frustra y hace una cuenta para ir a machacar a los no. Eso es. Tal cual. Sí. Pero por eso te digo, Leo, pero que eso no puedes hacer sin abrirte una cuenta, te metes en el aleatorio y fuera. ¿No? Ahí tienes un montón de no. Yo juego ahí siempre. Pero eso fue puro ego nada más. Sí, para decir, soy mejor que ustedes. Porque ese no era bronce, vamos. Si ese era bronce, yo qué sé. No era bronce ni espalda. ¿Viste cómo se movía el tío? Subió a lata. Plástico fino, barato. Una bolsa de esa de Mercadona, del Alcampo. Del Eroski. De Rocky soy. Qué odio. Bueno, ¿qué? ¿Quién falta por darle al... Sari? Al aceptar. ¡Sari, quiere un café! A ver,
Revis se fue. Sabri. Ahora, igual ha ido a un café. Bueno, pues, ¿cómo ve la partida de hoy, Cristian? Está yendo bien, ¿no? Sí, está divertido, por lo menos. Sí, por lo menos reírnos, que esto es lo que, no sé, lo que a mí me gusta, reírme. Yo, para competir, no valgo, porque soy malo, las cosas como son. El primer paso para divertirte es aceptarlo. Eso es. Y yo acepto que soy malo, así que me dedico a divertirme. Ah, bueno, perder partidas jugando bien. El problema es perder partidas... campeando o haciendo, ¿sabes? Sí, no, haciendo un poco el moña. Eso no me gusta. Pero si es jugando bien, ya empezó a dar calor. Ay, Dios. Oye, este personaje nuevo está bueno. La Ash esa, me gusta. Yo la probé y bueno, la verdad es que tengo que darle más uso porque no estuve mucho. Me estaba costando un poco pillarle el hilo, pero oye, es cuestión de darle carita y seguir probando. Aquí tenéis a vuestro campeón. Ay, qué calor. Por aquí de vuelta otra vez. Mi hija me estaba diciendo que si estaba perdiendo todas las partidas. Y dice, ¿seguro que las has perdido todas? Digo, sí, lamentablemente. Qué bueno. Ya te digo. ¿Dónde vamos, señores? Perejil. Para pa. Pues aquí. Vamos a cambiar. Ay, mi madre. Cris, prepárate. Mira todo lo que viene por la derecha. Sí, ya estoy viendo. Y ya están estas cayendo. Son las terribles. Oiga, mira, aquí. De esta no voy a bajar a bronce, voy a bajar a bolsa plástica ya. ¿Sabes qué le digo? Yo ahora cojo el turbo y voy para arriba, pasen ustedes. Mira ahí, justito. No, ¡todo! Tu rotina añadido. Bueno, pues vámonos. Yo quiero coger las cajas que hay aquí, voy a lootear. No, tío, aquí hay más loot, ven para acá. Pues mira, yo tengo metralleta, ala. Ala, por abandono. Tuyo. Venga. Mala idea venir por aquí. Mala idea, sí, venir ya, por aquí. ¿Has escuchado? Sí. Bueno, venga, venga. Vamos a buscar a los dicho pecho. ¿Quién bailar? Ah, han dejado una R99 aquí. Y una Lombo, me voy a coger la Lombo. Están aquí mismo. ¿Dónde están ustedes? ¿Ya están ahí ya? Mira, arriba. Voy. ¿A qué vinimos? Vinimos a pelear. ¿Por ahí pasado, Peña? ¿Cómo habéis llegado allá arriba? Por la cuerda. Con cuerdas. Estaba asustando. ¡Epa! Te hicieron recular, ¿no? Ponle trampilla. Voy, que voy a lanzar un ping. ¿Y ahora me escondo aquí? ¿Hago aquí? Mira, voy a poner un claro, que hay ahí. Mercado madre negro. ¡Madre mía! ¡Mira! La peña del moco chico. Y este abre, mira, la tienda aquí mismo. Ya te digo, está loco perdido. Ya estamos muertos. Si hay que coger munición. Balas vale, para sí. Todos. Vale, venga. Vamos. ¿Les entramos al baile? Vamos para allá, a ver. Baile el turbotín. Ya mataron el campeón. Pero ve, están looteando ahí. Vamos. Están looteando ahí. Están aquí. Balas para todos. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ay, me quedé sin bala! No puede ser. Oh, no. ¿Sabes lo que te has ganado, no? Sí. Ay, amá. Me quedé sin bala. Salve. Thank you. Cayó uno en la trampa, joder. Ajá. Ese joda.
Frada, estás en zona Yungay. Es que entré por la otra puerta para intentar cubrir por otro lado y me salió bien, pero me salió uno de la nada. Y ya me salió. Chris, cuidado porque ahí viene la zona, gente, creo, Mira dónde está. Ahí, ve. Ni una piñita, hombre. Nos han tirado una piña, ¿no? Sí. Ah, este ya está morado. Oh. Son dos nomás. ¡Joder! ¡No! Eso, ¡hala! Eso es imposible. No, a través de las paredes no. Madre mía. Eso no puede ser. ¿Cómo? Te pegó a través de las paredes. Pero vamos a ver. ¿Tú ves la máquina esta que está aquí? Ajá. Pues me derribó a través de eso. Disparando con la escopeta. Sí. Me estaba cubriendo para cambiar de arma. Pero la gente, ¿cómo hace eso? O sea. Es un glitch. Son glitch. Ah. Yo es que. O sea, no es que sea un hack ni nada de eso. No, es glitch. Es fallo, aprovechan los fallos gráficos del juego. A ver. De lectura. ¿Qué te iba a decir yo? Que yo sé que esto. No. Yo sé que soy malo, pero esto es bronce, ¿no? Yo empiezo a dudar ya, ¿eh? No, a ver, este ahora yo me estaba cubriendo en el suelo para cambiar el arma, me dio tiempo y todo. Además, yo lo tenía medio tocado y agachado me derribó. O sea, a través de la máquina esa que veis, o sea, eso es un glitch. Aprovechan la textura de rota y por ahí te disparan. Pero saben, ¿eh? Sí. O lo saben, o tuvo la suerte de disparar y. Sí, tuvo suerte, o le mete más horas a esto que. Exacto, también. Y ya me ha pasado en otras partidas de ranked también con algunas paredes del juego. Es decir, es imposible. Yo estoy en otra pared. Acabo de doblar la esquina. Eso que dobla la esquina, camina 5 metros y caes derribado. Y el tío está al otro lado de la pared. Son glitch. Eso es una putada. Pero bueno, esto estuvo bueno también. Me hizo gracia aquella, le puse las vallas allí y cayó con las vallas. La valla es una putada. El chepitín. Fusibles a punto y condensadores cargados. Llevaremos muy bien, siempre que no toquéis lo que es mío. Gris, mira que tiene skin de la loba esta, ¿eh? Es tu personaje favorito, ¿no? Sí. Me nota, tío. Mira que tienes skin, están muy guapas, ¿eh? Cada que sale una skin así legendaria la fabrico. Lo que tiene. Bueno, la única que no cogí fue la de Navidad, el de año pasado, que no me gustó. A ver este año qué hacen en Navidad, tío. Bueno, seguramente pondrán el evento del tren otra vez, pero bueno, a ver si hacen algo nuevo. Y si no, el del tren es divertido también. A mí me gusta mucho. Preparados, venga, vamos a coger todo el loot posible. Y a dar caña aquí ya. Vamos por culo. Venga, Flatline. A partir cráneos con esto. Madre mía, qué mal estoy yo para coger las cosas. Vamos. Bueno, te dejo una flyline. Me llevo una problem. Mira. No hay nadie por aquí, ¿no? Olvídalo. Vaya colocada. He cambiado de opinión. Yo me parto con la tía, ¿eh? Toda cookie. ¿Este qué? ¿Este canta? Vale, vale. Es gabacha la. Esta. La Watson. Por ejemplo, mira, te faltó una trampa aquí, Sagris. Sí. Ah, sí, dejé un hueco, ¿no? Voy para allá. Con cuatro huecos. Es que joder cuando coges la ESO y se encuentra con aquí miedo, hay otro. Mira. Tienes cuatro huecos allí. Este aquí. Y justito encima, ¿no? Mira que desaparecen las otras. ¿Se la comen o se la comen? No, desaparece. Sí. Voy a hacer la prueba. ¿No tiene un límite esto de cuando pones que te quitan las vallas primero? Esa no.
Esa se queda ahí hasta que la revienten. Hasta que la revienten. Pues entonces lo han cambiado. Antes te pasaba eso, ¿eh? No hay nada aquí. Tengo un límite para poner. Y tengo que esperar a que cargue otra vez la... Sí, eso sí. Pero antes, antiguamente, Watson no te dejaba poner más... O sea, te dejaba poner un límite. Cuando ponías más de no sé cuántas vallas, las primeras que habías puesto desaparecían. O sea, explotaba. Eso te lo hacía antes, mejor. Ahora está mejor. Sí, porque es que era una putada. Porque entre que desaparece y te la reventaba la peña, decías tú, pues al final, ¿para qué va este tío? Ahí está, Chris. Un trabajo bien hecho. Voy a probar la. La, ¿cómo se llama? Pues no, que no, la efectividad de la trampa. A ver. Si van subiendo. No se nota. Se ve como un brillo, pero parece que fuera la luz de esto. Es una jodienda. Y ahí. Es una putada. Y en la partida de antes, porque los tíos eran avispados y se dieron cuenta, si no hubieran caído. Bueno, y que la tironina esa era lenta porque era muy larga. Como sea una tironina de corta, se la come. Oye, ¿qué? ¿Vamos por un lado o qué? Sí, porque hay francotiradores por ahí debajo. Vamos a hacer una escapadita con este cañón de... O salimos por ahí o salimos por la puerta. No, por el salto, porque la anillo para el otro lado. Hombre, Rizzi, ¿no te lo has visto? Vamos. No dormimos, ¿no? Ahí, por la esta, mira. No dormimos, esto es especial 24 horas. Baile. Nada, aquí voy a madrugar un poquito y he aprovechado. Ya que me había levantado temprano, yo voy a echar un party a ver qué tal son los streams mañaneros. El mañanero es bueno. Chris, si te metes ahí, ya sabes lo que va a pasar. Voy a llenar esa casa de jaula. aquí han pasado hace poquito, ¿eh? ¿Qué? ¿Hay un eso de lobo allí? Mira, yo voy a subir por aquí. Lo voy a llenar de vallas, ahí se joda. Voy, vamos. Voy. Fran va subiendo por las cuerdas haciendo ruido. Están aquí. ¿Lo viste? Está aquí, se esquineó. Tienen un... Ay, yo pensé que yo tenía piñas y no tengo. Tienen un colega de estos, ¿eh? Ah, man. ¡Ah, mierda! Por detrás viene otro equipo, ¿eh? Cuidadito. Señores. Vámonos de aquí. Bocadillo otra vez. Uy. Bocadillo otra vez, vámonos de aquí. Adiós. Ay, me pegaron una electroestrella. Está, lo menos. Velos allí. Arriba este, cárgate este. Joder, estoy tocadísimo, me he dejado vendido. ¿Dónde está Chris? No lo veo. Yo estoy abajo. ¿Y este el poder se lo pasó por el forro? Ah, porque está en modo bestia. Se jodió. Buah, está en modo bestia. Cuidado con este. Me están rematando. Sí, yo estoy muerto también. Están aquí todos ahí. Ya, estoy muerto ya. Quería huir para revivir y me, o sea, ponerme vida y ir a por ustedes, pero no. Ya, ¿te diste cuenta? Blas. ¿Sí? Blas, aún cuando está en modo bestia, ese, ¿no? La definitiva. Uh-huh. Las vallas apenas le hace daño, o sea, es como una caricia. Ah, sí, claro, porque le aumenta la velocidad y todo eso. Saludos de Riziel, dice, estás con los otros dos matacanes, dice. Rizielín, matacanín. Riziel Jesús. Vamos a ver el chat. Bueno, voy a echar la última partidilla ya. Porque sí, es la 1:20 aquí y tengo que ir a hacer la comida. Ultimate. Tengo que hacer la comida, así que voy a echar la última. Mira la hora que es. Sí, sí, sí. Y hacer la comidita para esto. Venga, vamos a jugar la. Dice el Jesús de la funesta mirada, dice. Bueno, pero ha estado bien hoy, de momento no, los partidos, por lo menos una risa no hemos echado. Otra cosa no, no sé, pero risas por lo menos. Voy a saltar un saludito aquí a todos. Buenas noches, amigos diabólicos. Bienvenidos a mi sórdida cripta.
tanque de estas que no salga bien, joder. Ay, Dolores. Sale un bostecillo. Dancing Bones. Oh, hola. Tengo que hacer la segunda parte de los Dancing Bones. Tengo todo lo que necesitáis. Si ¡vamos, Blanca! Cuando ellos caen, nosotros nos encumbramos. Es hora de cortar la alimentación. Aquí tenéis a vuestro campeón. A ver. Vamos a hacer una caída libre. Uy, uy, uy. Ahora sí que bajamos. Bajamos a nivel bolsa plástica. Que no, hombre. Aquí, mira, aquí. Aquí no hay nada, Fran. Es una zona baldía. Esa es cosa. Mira, 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 mira lo que di. Mira, mira. Dios mío. Lo que marcaste. Una mierda de generador de eso. Que hay de todo aquí. Toma. De todo, te llevas el arco. De todo lo que no nos vale para nada, ¿verdad? Mira, pero no tengo flecha, no las cogí. Y yo tengo el arma sin balas otra vez. Qué alegría. Mira, con marco y todo el mapa, el sitio, ¿eh? La X marca el lugar. Voy a bajar allí. Mira, pues estamos al lado, ¿eh? La flecha esta tiene una caída que te caga. Primera sangre. Mira, te voy a dar, Chris. Mira, aquí hay una Hemlock. Aquí hay un Hemlock. Ah, pero bueno, aquí delante nos cayeron. ¿Sí? Ah, sí. ¿Y esto que estoy al lado de él? Uy, mochilita para mí. Mira, tío. Toma, ¡ja! Te vi y no te vi. ¿Qué te digo? Toma, anda, ratilla. No, cuela. Yo voy bien. Oye, es divertida la flecha. Aquí hay una mejora de armas. El caso darle a alguien, ¿verdad? Sí, busca flecha. Ay, Dios. Estas son las naves de Bulma, ¿no? Sí. Pero ahí estuvimos antes ya, coño. Estoy entrando en el mismo lado todo el rato. Aquí hay un turbocargador. Aquí hay una mejora de arma. Turbocargador. Turbéate. A ver, ¿yo qué tengo aquí? A ver. Mira, esto para ti, turbotín. Para el boss. ¿Qué? Aquí hay una mejora de arma. Ah, pues no me lo. No, que lo he soltado yo ahora. Aquí hay un depósito de suministros abiertos. Acaban de revivir. Allí. Ay, me hice al lado de un nido de perro. Ah, soy. Le voy a dar una piña, a ver, ¿qué pasa? Toma. 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 A piña limpia. Recargando, instalando vallas. Eso vale un corral ahí. Un corral ya. Está. Espera, a ver si consigo cerrarlo. Mira. Yay. Yo solo estoy para coger cosas. Un minuto hasta que se cierre el anillo y aquí ya no queda nada. Batalla que hace poco. Qué inteligente el Joel. Sale, que sale. ¡Uf! Las flechas estas son terribles, ¿eh? Agüita. El Robin Hood del Ape. Ya sé por qué les gusta tanto las flechas. ¡Era! ¡Uy! Llegó gente. Y morado que va, ¡Hostia! Moradísimo va el tío. Toma. Nos hemos puesto a hacer el tonto aquí. Bueno, divertido. Aquí mismo hay un enemigo. Que no, hombre, que no está ahí.
Que no está ahí. Van por atrás, van por atrás. Van por atrás. Mira, 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 me ha tirado otra vez. Ay, está debajo de la nave. Caer otra vez, bro. Van por atrás, te lo están diciendo, claro. Viene, que viene. Por atrás. Que viene, viene. Frente a un punto. Mira, que va, que va, que va. Pues va por el... detrás, detrás, dale la vuelta, dale la vuelta. No quiero. Nada. Hay otro squad. Hay otro squad. ¿Era otro squad? No. Eran los mismos. Sandwichesión nos han hecho aquí. 11 de la... tranquilo dentro. Mira, mi, hice 82, compadre. A base de flecha, soy mejor. Ah, mío. El cupido del Apex. Total, niño. El Robin Hood. ¿Cómo es? ¿Cómo diría Christian? Hawkeye, ¿no? ¿O cómo es? Hawkeye. 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 No, Hawkeye. Al conojo. Al conojo. Dios mío. Pues chicos, finiquito. Sí, yo ya he tenido suficiente dosis de Apex por hoy. A ver, a ver cuando cuadramos otra vez, que nos podemos unir a risas, tío. Sí. Joder. No se vayan, no se vayan. Déjame hacer. Os vais en dos minutitos. Déjame hacer una raid ya que está para quedar bien con la gente de. No ganamos nada, creo. Pero reírnos. Metemos aquí en una... esto, a ver. Ganamos experiencia. Puntos de experiencia para el pase de batalla. Madre mía. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Rara, tienes que hacer un clip de los perros cuando los atraíste todos, que eso. ¿Sí? Pues vamos. Una estrategia que buena. Y cuando le hicimos la jaula a Chris, le hicimos la fortificación aquí. Venga, le hago la raid para mandar gente un poquitito ahí a un chaval que hay aquí jugando. Y nada, yo despido el canal. Muy buena, muy gracias a todos. Chau, chau. Y hasta la próxima. Robert Pizzas con Frana Fallen. Sí, debería llamarlo así. Pues nada, chicos. Oye, Chris, nos vemos. A ver si cuadramos más pizza. Veces, tío. Yo cuando, si los pillo ahí conectados, yo me uno. Mientras esté...